profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos. Ubicación. Actualizado es. Hacia la fe de añadido. Los padres. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los
entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Me dijo Daniel: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está sellado.
6:10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Let me.
Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a iniciar este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha dado a cada uno de vosotros. Gloriosos mensajes, glorioso tiempo que nos ha tocado vivir, mis amados hermanos. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíen esta tarde lo que quiere tratar Dios con nosotros. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido unirnos y juntarnos para este compañerismo, Padre. Muchos profetas querían ver este día. Daniel quiso ver estos días, Señor, esta ciencia, esta tecnología que nosotros tratamos de tomar contacto, de tener esta comunicación con el resto de los hermanos, oh Padre, hasta dónde ha llegado la ciencia, Señor. Con razón que tú dijiste es que Juan 14:19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo,
vosotros también viviréis. Oh Padre amado, también tú dijiste en Mateo 5, 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya concluido. Oh Padre amado, entonces en esta tarde queremos obedecer tu palabra conforme está escrita, Señor. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta al mundo como 7 veces, Señor. Estaba en misterio, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo, los profetas. Nuestro profeta se fue, el profeta gentil, mensajero, el séptimo ángel, Señor, se fue, pero ha dejado este alimento espiritual para vuestras almas, comida especial de águilas, oh Padre. Para cumplir de esa manera, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde dice que tenemos que comer el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio que nos has dado, Padre. Entonces, en esta tarde continuamos con este glorioso compañerismo, esperando que tú vengas en la cena, Señor, y que sea tu bendición. Te lo pedimos, Padre, que nos uncas a cada hermano, hermana que estará lecturando, Señor. Deposita tu Espíritu Santo para que esta lectura se haga como estuvo el profeta predicando en ese tiempo, Señor, glorioso tiempo que tú le diste, oh Padre, pero eso ha quedado para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Hijo de David, ten misericordia de mí. Mensaje realizado en el Long Beach, California, Estados Unidos, día 15 de febrero del año 1961. Vamos a continuar. Un segundito, le programo esto. Se me ha ido el programa. Párrafo 74, un segundito. En el párrafo 74 iniciamos. Setenta y dos, 73 y vamos al 74, dice. Disculpen que el programa de transmisión está un poquito fallido, pero lo vamos a superar. Párrafo 74 dice, y creemos ahora que yo creo con todo mi corazón que porque levantaron sus manos y porque yo he orado y pedido y he seguido el liderazgo del Espíritu, lo mejor que sé, que ellos están perdonados de sus pecados. Ahora, ellos están contentos por eso, Señor. Ahora, hay una cosa más que tú le pediste que hiciera. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Esta será una noche que ellos nunca olvidarán. Estos jovencitos, al recordar que el pequeño Bartimeo escuchó la historia que su madre le contó y saber que algún día Dios lo usó. Y esta es la hora que tú lo estás usando a ellos, usándolos y llevándolos dentro de tu reino. Los mayores que levantaron sus manos, ellos eran esos que son quizás como Bartimeo, que después de un tiempo de estar ciego recibió la vista, su vista espiritual. Ahora, Padre, te pido que tú les permitas llegar a ser tus hijos esta noche y se unan en una buena iglesia y sean bautizados en el Espíritu cristiano. Y reciban el Espíritu Santo, concédelo, Señor. 75. Ahora con sus rostros inclinados, yo voy a ver y a pedir a ustedes que fueron muy sinceros, si ustedes creen que yo soy profeta de Dios o su siervo, mejor dicho, si ustedes creen que soy su siervo con todo su corazón y ustedes creen que yo les he citado a ustedes la verdad, ustedes oyeron la palabra, el que oye mi palabra, San Juan 5:24, y cree al que me envió. Yo prediqué la palabra, ustedes creyeron en Dios y ustedes levantaron su mano testificando que eran pecadores y ustedes ya no querrían ser pecadores. Entonces Dios dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Entonces, ¿qué los hizo levantar su mano? Dios, ustedes hicieron su decisión. Muy bien, ahora, ¿qué dijo él? El que en mí, a mí viene, no le echo fuera.
Entonces ustedes son cristianos. Si verdaderamente dijeron eso de corazón, ustedes muchachitos y muchachitas, y ustedes gente anciana, ustedes de edad mediana, y ustedes adolescentes, todos ustedes son cristianos cuando lo creen. Ahora, todavía hay una cosa que ustedes tienen que hacer. Si ustedes realmente creen eso con todo su corazón, les voy a pedir que se pongan de pie y lo digan por el solo hecho de ponerse de pie. Ustedes no tienen que decir una sola palabra, sino solo ponerse de pie para que ustedes le puedan testificar a la gente que yo ahora confieso todos mis pecados y acepto a Jesucristo como mi Salvador. Ahora, ustedes que lo aceptan a Él de esa manera, póngase de pie. ¿Qué de ello, muchachita? ¿Qué está sentada aquí? ¿Crees tú que Él es tu Salvador? Correcto, párate allí, cariño. El muchachito aquí, él está muy bien. Ustedes allá atrás, ustedes en el balcón. El muchachito y la muchachita en el balcón. Bien, en cualquier parte del edificio, ahora que usted esté, que aceptó a Jesús como su Salvador, póngase de pie. El que me confesare delante de los hombres, el que da testimonio de mí delante de los hombres, yo daré testimonio de él delante de mi Padre y de los santos. Ahora, hay algunas de ustedes personas mayores que levantaron su mano. Aquí están, uno, dos, tres, cuatro. Yo estoy mirando a cuatro niños que se pararon debido a mi pequeña historia esta noche de Bartimeo. Ahora, ¿qué de algunos de ustedes mayores que levantaron su mano? ¿Tienen ustedes? ¿Ven cómo sus corazones están tiernos? Ellos creen y así que se ponen de pie. Se ponen de pie para aceptarlo a él. ¿Creen ustedes que ellos están perdonados? Seguro que lo están, ciertamente que lo están. Párrafo 75. Ahora, algunos del resto de ustedes que lo quieran aceptar a él y decir, yo públicamente daré testimonio. La Biblia dice que todos los que creyeron fueron añadidos a la iglesia. ¿Creen ustedes que Jesús les perdona sus pecados esta noche? Póngase de pie con estos niños. ¿Cuántos lo harán ahorita mismo? Muy bien, Dios lo bendiga. El muchachito en la silla de ruedas, este muchacho aquí, esta muchacha aquí, esta señora, eso está bien. Bien, alguien más que diga, yo lo acepto ahorita mismo sobre... Ahora, no, ningún sentir. Yo no estoy buscando un sentir. Yo lo estoy buscando porque Él me lo prometió. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sobre esas bases de sus pecados confesados y reconociendo que usted es un pecador que se va a poner de pie y lo aceptará a él como su Salvador. Póngase de pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿No hay uno más? ¿Uno más por quien yo pudiera orar antes que ustedes se sienten? ¿Hay uno más? ¿Alguno de ustedes parado allí en el pasillo? Dios lo bendiga, señora. Eso es maravilloso. Muy bien, ¿hay otro? Dios le bendiga, hermana. Muy bien, ¿hay otro? Hay siete, ese es un número perfecto. Ahora, inclinando nuestros rostros, permanezcan de pie. Párrafo 78. Nuestro Padre Celestial, tu palabra no puede fallar, es eterna. Tú dijiste, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tú lo dijiste así, Señor. Y no vendrá a condenación o a condenación en el juicio, mas ha pasado de muerte a vida, porque ellos han creído en el Señor Jesucristo, que Él murió en el lugar de ellos, llevando los pecados de ellos. Y por su injusticia ellos son hechos la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Así están aquí, ellos son tus hijos. Ahora, pueda que nunca sea capaz de estrechar sus manos en esta tierra, pero Dios Padre, sobre la base de tu palabra, yo creo y acepto tu palabra, que tú eres Dios y tú no puedes mentir y tu palabra es eterna. Yo los reclamo por el Evangelio. Yo les reclamo por causa de Dios, por medio de Jesucristo, remitiendo todos sus pecados. Y Padre, te pido que tú guíes a estos hijos a vida eterna. Guíalos al bautismo del Espíritu Santo. Bautízalos, Padre, dentro del Espíritu y poder del cuerpo de Jesucristo, para que ellos puedan ver con sus propios ojos que tú eres el Hijo de Dios. Ellos lo han creído por fe ahora y lo han aceptado.
Y sobre esas bases tú dijiste que ellos fueron salvos. Te pido por ellos y te lo encomiendo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Párrafo 79. Ahora, mientras ustedes ven a la gente parada, levanten sus rostros. Los que están parados, quiero que estrechen sus manos a medida que ellos se sientan allá en el balcón. Aquellos y aquí ustedes, cualquiera de ustedes, cristianos acerca de ellos, mientras se sienten, solo estrechen la mano de ellos. Digan, Dios le bendiga. Estrechen la mano de ese muchachito aquí. Dios bendiga su corazoncito allí. Algunos de ustedes, madres, sentadas allí, allí mismo, correcto. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano, allí con el pie quebrado. No se preocupe, usted estará bien. Yo supe eso hace 2 noches, así que no se preocupe tocante a eso. Usted está bien, así que allá en el balcón, todos ustedes ven, todo está bien. Oh, ¿no es eso maravilloso? La congregación dice, amén. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dicen, hermano Branham, ¿cree usted que eso es la verdad? Bueno, seguramente que creo que eso es la verdad. Yo no me pararía aquí y predicara algo que no creyera. Yo me meto en problemas todo el tiempo por predicar cosas que yo sí creo. Eso es lo que es. Pero lo creo porque Dios así lo dijo y eso lo concluye para mí. Yo creo eso tal como que esas personas, esa niñita y los niñitos, y estas personas aquí lo llamaron a él desde la gloria, lo mismo que Bartimeo el ciego lo detuvo a él en su camino. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice, amén. Párrafo 80. ¿Cuántos de ustedes están enfermos? Levanten sus manos, los enfermos y necesitados. Amén. ¿Cuántos creen que ese mismo Dios, yo no sé muy bien, yo algo me impresionó en ese momento. Él está aquí. El ángel del Señor que ustedes ven en esa fotografía, Dios siendo mi juez, en el día del juicio ustedes se darán cuenta que Él está aquí, correcto. El ángel del Señor está aquí. Alguien en alguna parte está sufriendo. Ellos tienen fe, algo se ha movido, alguien ha hecho algo en alguna parte o hecho algo. Él no hubiera venido de esa manera cuando yo estaba tratando de mantener esto en su servicio de evangelización. ¿Tienen ustedes tarjetas de oración? No tienen, bueno, ustedes no lo necesitan, ustedes no las necesitan, ustedes tengan fe y crean. Si yo he dicho, ustedes recién convertidos de aquí, siendo que Él está aquí, muy bien, amigos, ustedes nunca sabrán el sentir que es eso. Cuando Él lo impresiona a usted, usted sabe entonces de lo que está hablando, correcto. Sí, no, uno sabe de lo que está hablando. Oh, yo estoy tan seguro como puede estar. Ustedes tengan fe ahora, solo crean. Párrafo 81. Sara estaba sentada dentro de la tienda y dijo entre sí, ella se rió. Y el ángel volteó y dijo, ¿por qué se rió Sara diciendo entre sí que esto no podía ser así? ¿Es correcto eso? ¿Qué de la mujer que tocó su manto y él la buscó? ¿No creen ustedes que él, ese mismo sumo sacerdote esta noche? Y ustedes recién convertidos, les quiero probar a ustedes que ese que ustedes tocaron, hermana querida aquí, usted y la joven, la hermana sentada aquí y el hermano, el muchachito y ese muchachito y muchachita sentados allá, yo los quiero mostrar a ustedes que fue el mismo Señor Jesús que hizo la promesa. ¡Oh, hermanos! ¡Oh! Quisiera que me pudiera sentir de esa manera todo el tiempo, correcto. Tengan fe en Dios, oren, todos ustedes estén orando. Párrafo 82. Yo voy a voltear mi espalda hacia ustedes. ¿Qué hizo ese ángel del Señor? Para mostrarles a ustedes que estamos en los días de Sodoma y mostrarles a ustedes que estamos en los últimos días, que este país aquí es una Sodoma moderna. Mostrarles a ustedes que el ángel del Señor todavía es el ángel del Señor. Ahora ustedes no tienen tarjetas de oración, así que no tendremos una fila de oración, pero ustedes no tienen que tener tarjetas de oración. La única cosa que yo les pido a ustedes que hagan es que crean que yo les he dicho la verdad del Evangelio, y eso es Dios. Yo miro a estos ministros aquí detrás. ¿Creen ustedes de esto, hermanos? Con todo su corazón, ¿creen ustedes que el Evangelio que yo he estado predicando es la verdad? Los ministros dicen amén. Dios bendiga sus corazones. Hay un sentir tremendamente bueno detrás de mí. La fe de ustedes, hermanos. Muchas veces esta semana yo despedacé y corté y todo lo demás. Yo no quiero que piensen que los he lastimado a ustedes. Yo los amo. Ustedes son mis hermanos. Pero ustedes mismos saben que la iglesia se está desviando.
La tenemos que traer de regreso, traerla de nuevo. La tenemos que traer de regreso. Párrafo 83, por último. Ahora, aquí está esta mujer delante de mí. La estoy mirando directamente. Alguien allá en la audiencia está tocando al sumo sacerdote. Veo cómo se mira ella aquí. Un momento. Alguien lo tocó a él, igual que la mujer tocó a nuestro Señor Jesús. Eso es que esta mujer hizo. Y yo solo estoy actuando en su lugar. ¿Ven ustedes? ¿Están ustedes entendiendo? Ahora, será, lo captaré en un momento. Ay, proviene de, ahora, alguien lo tocó a él. Todos ustedes que están orando, crean ahora con todo su corazón. Estén muy quietos, crean. Sí, señor, es una señora sentada allí en el rincón. Sí, correcto. ¿Tienen ustedes una tarjeta de oración? No, yo sé que ustedes no tienen una tarjeta de oración. Yo no la conozco. Dios sí la conoce. ¿Ven? No, quiero que todos ustedes miren en esta dirección. ¿No pueden ver ustedes esa luz posando allí sobre la mujer? ¿Ven esa pequeña sobre ella? ¿Ven esa luz de apariencia mística posando allí sobre ella? Ahora, fíjense bien, se está abriendo. La mujer ha sido examinada por una clase de doctor y ellos le dijeron a ella que tenía un crecimiento, una clase de... Ella tiene pendiente una operación, pero ella no quiere ser operada. Ella está tratando de confiar en el Señor por su sanidad. Si eso es correcto, levante su mano, señora. Amén. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Hijo de David, ten misericordia de mí, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 2, 15 de febrero del año 1961. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 84 al 90 y concluimos. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, para concluir este mensaje. Hijo de David, ten misericordia de mí. Párrafo 84. Ahora, ustedes recién convertidos, esa señora sentada al lado de ella allí parece ser una... Esa luz se movió hacia la otra señora sentada al lado de ella. Allí está otra vez. Yo pensé que se había regresado a la señora, pero se fue a esa señora. Ella es una creyente cristiana. Ella tiene alguna clase de como una alergia, una comezón en sus manos, ¿correcto? Yo no la conozco. ¿La conozco, señora? Usted no tiene una tarjeta de oración, por supuesto. ¿Cree usted que va a sanar? ¿Cree usted que ese fue Dios? ¿Cree que eso que yo le puedo decir a usted tocante a lo que estaba orando? ¿Cree usted eso? Por medio de Dios. Manténganse quieto, siéntense, por favor. ¿Cree usted, señora Bosler? ¿Cree ahora que usted va a sanar? Dios la bendiga. Esa es usted, ¿no es así? 85. ¿Qué de ti, pequeñito, sentado aquí? Allí está contigo. ¿Crees tú? Yo te veo con tus hombros algo caído, de esa manera. Pero hay algo más además de eso que está mal en ti. Si Dios me dice lo que está mal en ti, ¿creerás que yo soy tu profeta, su siervo? Es un problema del estómago del cual estás sufriendo. Eso es, así dice el Señor, ¿correcto? No es una úlcera. Tú solo estás nervioso e indispuesto de tu estómago. Eso es lo que lo está causando. Eso es exactamente correcto. Si tú crees con todo tu corazón, 86, ¿creen ustedes? La congregación dice amén. Ahora sean muy reverentes. No se muevan. ¿Ven ustedes? Cada vez que se mueven, eso hace algo. ¿Ven ustedes? Sean reverentes. ¿Quede alguien acá en esta dirección? ¿Estuvo allá? Ahora se fue acá. ¿Creen ustedes? Amén. Cuando tengamos tres o cuatro, digan algo, tengan fe, no duden. Yo sencillamente tengo que observar donde yo quisiera que sencillamente pudiera decir esto o eso, no puedo. Yo sencillamente tengo que observar. La fe es tan inconsciente para la gente. La mujercita sentada allí mirándome
No, detrás de usted, hermana, allí, sí, tiene problemas con sus ojos, ¿correcto? ¿Cree usted que él la sanará de eso? Si usted no cree, perderá su vista. Ya disminuyendo todo el tiempo, solo crea usted con todo su corazón. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? Usted sabe que yo no la conozco. Señora Johnson, usted se puede ir a casa y ser sanada. La señora sentada al lado de ella, usted se tuvo que levantar e irse hace unos minutos. Satanás trató todo lo que pudo para robarle esto a usted. ¿Cree usted que Dios me puede decir tocante a su problema? ¿Me aceptará usted como el profeta de él, o mejor dicho, el siervo de él? ¿Cree usted eso con todo su corazón? Yo no la conozco a usted. Yo nunca la he visto a usted en mi vida. Pero realmente usted está en contacto con Dios ahorita, ¿correcto? Usted está gravemente enferma. Eso es correcto. Es una condición de la vesícula. Eso es correcto. Otra cosa, usted tiene un corazón crecido. Eso es exactamente correcto. Señora Miller, levante su mano si eso es correcto. Se puede ir. Reciba su sanidad. Jesucristo la sana. Yo los desafío a ustedes a creer eso. Yo solo les pido que lo crean. Muy bien, tengan fe en Dios. ¿Le creen ustedes a él? La congregación dice, amén. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Le creen ustedes a él con todo su corazón? Amén. Entonces, óiganme, escúchenme. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Levanten su mano. Muy bien, si ustedes son creyentes, ahora bajen su mano. Todos ustedes son creyentes. ¿Cuántos están enfermos? Levanten sus manos. Muy bien, creyentes. Pongan sus manos unos sobre los otros. Yo citaré la misma palabra. Estas señales seguirán a los que creen. Esto es, ¿lo creen ustedes? Ahora, ustedes oren por alguien. Pongan sus manos sobre alguien al lado de ustedes o alrededor de ustedes, allá en el balcón. Sí, crean. Esa señora sentada allá en medio, sufriendo con esa condición nerviosa. Muy bien, eso es, hermana. Yo no la conozco, nunca la he visto en mi vida. ¿Es correcto eso? Usted ha estado nerviosa. Lo ha estado por años. Cristo la sana, la hace saludable. Muy arriba, allí en el balcón. Amén. Él los sana a todos ustedes, si ustedes lo creen. Ahora, oren unos por los otros. Pongan sus manos unos sobre los otros. Padre Celestial, la fe de esta gente trajo al Señor Jesucristo en la forma del Espíritu Santo de nuevo en sus medios esta noche, salvando a los perdidos y sanando a los enfermos. Oh Señor, ellos son creyentes. Ellos tienen sus manos unos sobre los otros. Ellos creen que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y el mismo Dios. Oh Jesús, Hijo de David, ellos están clamando que el poder que resucitó a Jesús del sepulcro los resucite y los ponga de pie con un testimonio, aclamando y alabando la gloria de Dios, que ellos se paren como Bartimeo, mirando sus manos hasta que ellos vean que el poder de Dios los ha sanado. Concédelo, Señor. Párrafo 90. Continúen orando. Continúen orando. Solo continúen orando. Oh, Señor, únicamente hay una sola cosa que pudiera evitar un servicio espontáneo de sanidad, y esa sería incredulidad. Yo me fijé que sobre la audiencia, mientras miraba allá, Señor, vi esa franja pequeña de oscuridad, tratando de detener esa gloriosa luz allí que está girando alrededor, tratando de encontrar la manera de atravesar esa oscuridad para tocar a alguien. Oh Dios, dame fuerza, dame fe, que la gente entienda que tú has probado, Señor, que yo les estoy diciendo a ellos la verdad. Tú dijiste cuando tú estuviste aquí en la tierra, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Si yo no hago las obras de mi Salvador, entonces que ellos no me crean. Pero Señor, tú estás haciendo las mismas obras que tú hiciste cuando estuviste aquí en la tierra.
Oh, padre, yo confieso ahora que ellos sí creen en una porción. Dame fe para disipar esa oscuridad que está sobre ellos, Señor, para que ese poder y luz de Dios pueda caer sobre toda alma aquí, para que los pueda sanar a todos ellos. Satanás, tú estás expuesto. Bueno, tú eres un demonio y estás tratando de mantener sujeto a este grupo de gente. Yo te desafío en el nombre de Jesucristo. Sal de esa gente y déjalos en paz. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Hijo de David, ten misericordia de mí. Predicado este servicio en Long Beach, California, Estados Unidos de América, el día 15 de febrero del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Un segundito, ya comenzamos. Amén, hermanos y hermanas, continuamos con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula El sello de Dios, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 16 de febrero del año 1961. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Rosaria, Dios le bendiga. Rosalía, por favor, párrafo 1 al 10. Dios le bendiga, hermanas y hermanos, iniciando el mensaje, el sello de Dios, párrafo 1. Nuestro Padre Celestial, estamos sumamente agradecidos por el privilegio de poder congregarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora aquí ante nosotros está tu palabra y cómo la manejamos con respeto y reverencia, Señor, por cuanto es la palabra de Dios. Y sucede si fuera tu voluntad, que yo debo tratar de explicar un gran tema en esta noche. Y ruego, Padre, que el Espíritu Santo me dé las palabras para hablar, las cuales serán de beneficio para la iglesia y para el bien del reino de Dios. Concédelo, Señor. Tú eres nuestro Padre y te amamos de todo corazón y rogamos ahora que nos bendigas. Y estaba pensando qué haría yo si tuviera en mis manos en esta noche, en un vaso, una sola gota de la sangre del Señor Jesucristo. Lo guardaba muy cerca de mi corazón y casi tendría temor de respirar. Pero luego, Padre, desde tu punto de vista, has puesto en mis manos algo de mayor valor. Aquello que tu sangre compró, tu iglesia, por la cual diste tu sangre para salvarla. Ahora, Señor, ayúdanos para que podamos alimentar al rebaño de Dios, sobre el cual nos ha colocado el Espíritu Santo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. 2. Estamos confiando que el Señor Jesús enviará sobre nosotros sus bendiciones. Estaba aquí en el cuarto hace unos momentos y hubo algo que me sacudió. ¿Cuántos conocen al hermano Raymond Ritchey? Está sentado allí en el cuarto. Acabo de orar por él. Está sufriendo de exceso de trabajo y eso ha causado un colapso nervioso y está sufriendo de una parálisis. Está en una condición terrible. Es un precioso hermano. El hermano Raymond estaba parado allí en la plataforma aquella noche cuando bajó el ángel del Señor ante miles de personas. Y cuando yo dije, fue cuando el doctor Betts estaba debatiendo con el hermano Bosworth con respecto a mi ministerio. Yo dije, yo no reclamo ser un sanador. Él dijo, solamente los aleluyas creen tales cosas. Yo hice la pregunta,
¿Cuántos bautistas están presentes y son miembros de estas iglesias bautistas que pueden decir y comprobar que han sido sanados por el Señor? Levanten la mano. Y creo que más de 300 se pusieron de pie. Dije, ¿qué de estos? Dije, la gente cree en la sanidad divina. Yo no soy sanador divino y nunca he reclamado serlo. Mi literatura se publica en varios idiomas. Yo jamás he reclamado ser un sanador. Solo reclamo ser siervo de Dios. Ahora, pero si el don de Dios, lo cual Él me dio con respecto al discernimiento, si se trata de eso, Dios hablará por sí mismo. Y en ese momento Él vino bajando. Y entonces fue cuando tomaron la fotografía. 3. Después de que oré por él, se cayó de rodillas y me abrazó y me dijo, tengo un mensaje para usted. ¿Y qué es? Dijo, deje de predicar tan duro y tan largo. Usted va a terminar igual que yo. Y casi llegué a ese extremo en una ocasión. Dijo, hermano Branham, con esas visiones y cosas, yo veo cómo le afecta todo eso. Yo seguí y tuve una crisis nerviosa. Dijo que se fue a ministrar al exterior y tuvo otra y ahora, si Dios no lo toca, jamás se va a levantar. Me dijo, usted no puede lograr más. Siempre habrá aquellos que dirán esto y lo otro, o esto y aquello, etc. Pero nada de eso mejora la situación. Siga obrando en su ministerio y muéstrele al pueblo que Dios lo envió. Luego con eso queda concluido. No haga más esfuerzo, sino, y me hizo que le prometiera, parado allí con mis manos en las suyas, dijo, hermano Branham, ya no haga eso, recuerde, tengo este aviso de parte del Señor para decirle que va a caminar por el mismo camino como yo, si sigue por allí. Le respondí, muy bien, hermano. Pero no le digan eso a mi esposa. Ella tiene a Billy y otros, Leo y Gene, y los demás por todas partes. Si ellos ven la primera señal de agotamiento, me deben quitar de la plataforma. No importa si quiero irme o no. Si ella supiera que yo andaba tambaleando en la plataforma, estaría llorando y muy preocupada. Es que uno solo puede cumplir hasta cierto punto. Y de allí ya no puede hacer más. Eso es todo. 4. Me acuerdo de una cierta ocasión de Pablo Reeder. ¿Cuántos lo reconocieron? Muy bien. Pablo Reeder era un gran hombre de Dios. Relató de que en cierta ocasión estaba de viaje en un tren. Iba junto con otro varón, el cual le estaba regañando por haber dormido esa noche en el coche Pullman. Un grupo de ministros estaba de viaje a alguna parte para una convención. Entonces dijo que en el desayuno al día siguiente, este varón se sentó al lado de Pablo y dijo en voz alta, alabado sea Dios, pasé la noche sentado y no gasté el dinero de Dios. Pablo le respondió, alabado sea Dios, yo dormía ya en el Pullman y no gasté el hombre de Dios. Entonces, ¿de cuál se interesa más Dios? ¿Su dinero o su varón? Pues su varón siempre. Estamos muy agradecidos. 5. Anoche nos gozamos tremendamente, pienso yo, y cuando iba saliendo la atracción del pueblo, del Espíritu Santo, él bajó entre el pueblo y comenzó a dar discernimiento. Allí mismo en la reunión, cuán glorioso fue eso. Ven, y para mí eso indica que ya se oró por todos en la reunión. Yo dije, ¿cuántos hay aquí? Dios prometió que lo haría. Esa es su palabra. ¿No es así? Y Dios cumple su palabra, ¿verdad? Yo dije, ¿cuántos aquí son creyentes? Levanten la mano. Y todo mundo alzó la mano. Entonces les dije, ahora pongan las manos unos sobre otros. Y la Biblia nos dice, estas señales seguirán a los que creen. Entonces oramos por todos como una sola mano unida. Para el bien del reino de Dios, para mí eso es perfecto. 6. Hoy estuve en una gasolinera comprando gasolina para el carro y salió un señor y me miró y dijo, ¿usted es el hermano Branham? Dije, sí, está como a una milla de allí, de aquí.
Él dijo, yo soy el hermano Roberts. Mi madre claramente fue sanada del corazón desde que usted ha estado allí en la iglesia de las Asambleas de Dios. Ha tenido un resfriado, pero no ha tenido ningún problema con el corazón desde que usted la discernió. Por ahora tiene un resfriado, pero si ella supiera que yo me encontré con usted aquí y le digo que usted está orando por ella, de seguro estará rumbo a la reunión. Hará todo lo posible por estar el domingo por la noche. Me supongo que pertenece a otra iglesia, pero fue sanada aquí mismo. Estamos muy agradecidos, ¿cierto? De ese y tantos más testimonios que están llegando de diversas personas, me estoy encontrando con personas que fueron sanadas allá en 1946 y 1947, cuando estuvimos y aún perseveran y no han tenido ningún problema. Hay una señora en alguna parte, acabo de recibir su carta hoy mismo, y me supongo que está sentada aquí esta noche. Fue sanada de cáncer cuando estuve aquí en el 46 o el 47. Después tuvo un tumor muy grande. Él le creció a tal grado que tuvieron que llevarla cargada donde quiera que fuera. Era demasiado grande para intervenir con cirugía. Entonces la trajeron a Jeffersonville, y sucede que yo estaba de paso en el tabernáculo por una sola noche y algunos varones la tenían sentada en un rincón y ella pasó de visita hace unos días y me relató lo que le sucedió. Ella estaba tan enorme que hasta los diáconos, los síndicos de la iglesia, ella deseaba recibir la oración. Y en el tabernáculo a veces no oro por la gente, sino solamente el domingo por la mañana. Y casi no estoy allí, pero la habían llevado afuera, atrás del edificio, y la colocaron en el suelo, cerca de donde yo iba a salir. Y al pasar, el Espíritu Santo me hizo mirar hacia un lado para mirarla. Se le relató su caso. Le impusimos las manos y hoy ella es igual de normal como cualquier otra persona. 8. Tengo aquí su carta. ¿Estará presente la señora que podrá levantar la mano? ¿Y podrá levantar la mano? La otra noche estaba en el culto, ella junto con su esposo. Están aquí y creo que vienen en un remolque. Hace unos días llegaron a mi casa y me estaban hablando. Creo que me dijo que había formado amistad con la madre del hermano Mercer. Algo así me estaba diciendo en la carta. Y pensé que estaría presente. La carta fue escrita la semana pasada. El hermano Gott me está diciendo que esta familia está allá en la parte derecha. La señora está allá en la parte derecha. La señora que tuvo aquel tumor, la que pasó por mí, por mi casa, la que fue sanada. Si está en esa parte derecha, ¿podrá usted salir aquí al pasillo? Para que la gente pueda ver lo que Dios puede hacer por alguien que en realidad ha sido sanada. Estaba de tal tamaño que la tenían que cargar entre varios. ¿No está? Bueno, el hermano Woody dice que estaban, pero seguramente salieron por un momento. Pero si usted se fija, es mi deseo que ella dé su testimonio. Ahora está tan plano como yo, pero antes estaba así con el tumor. Como fue que el Señor, si solamente ahora vean. ¿Qué dijo de Dios? Perdón. ¿Qué dije de Dios? Él tiene que, si alguien más con un tumor de ese tamaño actuar igual como actuó ella, Dios tendrá que obrar igual con usted como obré con ella. Y si no, entonces él obró mal cuando la sanó a ella. Dios no puede cometer errores. Entonces lo que hace con uno lo hace que lo tiene que repetir con otro. Hay un solo requisito, si usted puede apropiarse de la misma fe sencilla, eso es todo. 9. Hay una señora aquí en un lugar llamado Eureka, California. Cuando yo vine acá hace muchos años, yo nunca había visto un caso como ese. Ni siquiera la podía mover de la cama. Hermanas, me perdonan esto, pero es que el seno de la señora estaba crecido a tal grado así, estando tan inflamado con el tumor. Y su esposo era chofer de taxi. Yo le dije, hermano, no entiendo yo cómo la fe mía bajó cuando vi ese caso. Le pregunté, ¿ya consultaron con el médico?
respondió, no creemos en consultar con los médicos. Bueno, está bien. Dijo, si muere, muere, pero nosotros confiamos en Dios. Yo dije, muy bien, esa sí es fe genuina. Dijo, hermano Branham, lo único que deseo es que usted entre y ponga sus manos sobre mi esposa y ore por ella, y ella sanará. ¿Qué cosa? Tengo que confesar, él tenía más fe que yo. Yo apenas estaba comenzando. Tenía como un año y todavía no había visto nada como eso. Entré y puse mis manos sobre la mujer. ¿Y saben qué? Ahora esto es lo que ella relató en una carta y podrá estar presente ahora mismo. Se le abrió el costado y varios galones de agua se le vaciaron y así de repente se le cerró la herida. Y ella ahora pesa como 110 libras y no solo hace todo el quehacer en su casa, pero también ayuda a todas las vecinas a lo largo de la calle. Les ayuda con los niños, les ayuda con la ropa y tantas cosas. 10. Ahora, si otra persona llega ante Dios sobre esa misma base, él tiene que hacer igual. De otra manera, él obró mal allá. Él hubiera obrado mal cuando salió. Los requisitos de fe, como hizo ella. Y es basado en una sola cosa. Yo puedo si vosotros creéis. Eso es todo. Entonces, no importa cuánto esfuerzo le ponemos, no es eso, sino que se basa en estar tranquilo y creer. Hermano Roy, allí voy nuevamente. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga en la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos. Estamos lecturando este glorioso mensaje, El Sello de Dios, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 16 de febrero del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafo 11 al 20. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. El sello de Dios, del año 61-02-16. Párrafo 11. Ya me leyeron la escritura. Se me ha pedido que hable sobre el tema, o más bien, yo mismo anuncié que lo haría. Sobre el tema la marca de la bestia y el sello de Dios. Y es un tema muy tremendo. Y yo pienso que quizás no terminemos con esto en esta noche. Y quizás tendremos que continuarlo mañana. Y los que están programados para las entrevistas, creo que el hermano Mercer me ha dicho que vamos a comenzar a las 8 en la mañana. Es que tengo entrevistas privadas, donde la persona desea saber por medio de la visión y es algo que no se aprecia aquí en un culto. Es que esto es durante el día también, con estas entrevistas privadas. Recuerden, el que tiene la primera cita, eso es a las 8. Me acaban de decir eso. Párrafo 12. Ahora, en este gran tema de la marca de la bestia y el sello de Dios, hemos escuchado mucho al respecto. Yo he visto dibujos que abarcarían toda esta plataforma respecto a la marca de la bestia y el sello de Dios, pero para mí es algo muy sencillo. Es algo tan sencillo para poder mirar en la palabra y verlo. Creo que tengo aquí como 3 o 4 páginas de escrituras apuntadas a las cuales quiero referirme. Mientras estaba pensando en esto hoy, en la tarde apunté varias escrituras en algunas páginas para poder hallarlas. Y ustedes las podrían apuntar así si desean. Ahora, es un gran tema y pienso que es un tema muy esencial que debe ser enseñado. Hemos tenido mensajes evangelísticos, hemos tenido sanidad divina, pero ahora esto debería estar basado en la sangre, basado en la segunda venida de Cristo. Párrafo 3. El hermano Esme es esa su esposa.
Hermana Smith, ¿cómo está usted? Con razón él es un varón tan fino, con una esposa piadosa y santa. Quizás la he visto antes. Dicen que detrás de cada hombre bueno hay una buena esposa. Muy bien, yo sé que en cuanto a mi esposa, si hubiera algún honor para la familia Brand, désela a ella, porque ella es la que tiene 10 años menos que yo y con cabello blanco, y es porque ella se ha mantenido como defensa entre el público y yo. No sé qué haría sin ella. Dios ciertamente me dio una esposa maravillosa, hermano Smith. Son algo maravilloso. Si él pudiera darle al hombre algo mejor, lo hubiera hecho. Correcto. El que haya esposa, haya el bien. Proverbios 18:22. Nos ha dicho el hombre más sabio de todos los tiempos. Yo pienso que una esposa es lo mejor que un hombre puede tener, aparte de la salvación. Correcto. Es algo hermoso. Párrafo 14. Ahora voy a fijar la escritura. Primero voy a decirle lo que yo pienso que sea la marca de la bestia y lo que yo creo que las escrituras respaldan, que es la marca de la bestia. Luego les voy a decir lo que yo pienso que las escrituras respaldan, que sea el sello de Dios. Nosotros sabemos que estas dos cosas tan tremendas son cosas que pronto están culminando en dos grandes poderes mundiales. Ahora mismo el mundo está cautivado por estas dos cosas, la marca de la bestia y el sello de Dios. Algunos lo colocan muy allá en el futuro, otros dicen que ya fue en el pasado. Pero yo creo que hay solamente dos respuestas al asunto, que son el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo y la marca de la bestia es el rechazo de ese sello. Esas son las dos únicas, dos alternativas. Y les vamos a dar las escrituras del por qué mientras avanzamos. Ahora, recuerden, toda la gente sobre la tierra en los últimos días o serán sellados con el sello de Dios o serán marcados con la marca de la bestia. Y él causó que todos pobres, grandes, presos y libres, todos sobre la tierra, que reciban esta marca, los cuales no tenían el sello y cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo, cuando el Cordero fue sacrificado y cuando sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero. Párrafo 15. Esas son las dos cosas tan tremendas. Ahora, comenzaremos con el sello de Dios. ¿Y qué es un sello? En primer lugar, un sello en la Biblia, allá en los días cuando la gente no tenía la educación como ahora, el sello de la persona era su firma, así como en el día de hoy usamos nuestro nombre. A veces los romanos y los judíos y otros allá en los países primitivos del oriente tenían un anillo con un sello y con eso sellaban los tratos cuando podían firmar su nombre. Cuando no podían firmar su nombre. Algo sellado con este sello era algo legítimo y al intentar copiar eso significaba una multa. Una multa capital, igual como hoy día para el que pretende firmar el nombre de otro en un cheque. Era una gran multa para el que intentaba copiar ese sello. Y por lo regular, un hombre llevaba su sello en una pulsera, en el brazo o en un anillo y así sellaba en lugar de firmar su nombre. Eso mostraba que él lo había sellado. Párrafo 16. Ahora, Jesús dijo que en los últimos días, según Mateo capítulo 24 y el versículo 24, que estos dos espíritus, los que serían sellados por Dios y los que serían marcados por la bestia, el anticristo, que serían tan semejantes que eso engañaría a los mismos escogidos si fuere posible. Serán tan parecidos. Algunas personas dicen, pues el comunismo es la marca de la bestia. Allí están errados. El comunismo no es la marca de la bestia. A la vez,
es, pero no está encabezando. La marca de la bestia es de naturaleza religiosa, muy religiosa, y tan sutil y astuto hasta que engañará a los mismos escogidos, si fuere posible, así de semejante que engañaría a los escogidos, si fuere posible. Billy Graham dijo hace poco, le estaba escuchando en la radio, mientras venía para el culto algunos domingos, y estaba predicando y dijo, se oye tanta propaganda de los cigarros, que en un extremo tienen filtro y en el otro tienen el fuego, etcétera. Pero cualquier hombre que los fume es un insensato. Yo creo que tiene razón, pero dijo, tienen tal grado de publicidad que el diablo ha engañado a los mismos escogidos. No creo que el hermano Graham quiso decirlo así, de esa manera, porque los escogidos no serán engañados. No, señor. No serán engañados, fueron preordenados por Dios y no serán engañados, aleluya. Pero Jesús dijo que serían muy semejantes, tan parecidos que los mismos escogidos serían engañados, si fuere posible. Párrafo 17, ahora, deseamos ver de dónde viene, dónde comenzó todo esto. Como les he dicho, toda secta y toda religión comenzó en Génesis. Todo lo que tenemos, las asambleas de Dios comenzaron en Génesis. Los bautistas comenzaron en Génesis. ¿Puedo probar eso? Sí, señor. Toda secta que tenemos, lo puedo probar, comenzó en Génesis. Correcto. Escudriñe usted el libro de Génesis y al darse cuenta qué clase de simiente es, entonces puede ver hacia dónde va. Puede ver. Y si se fija bien, verá que se va desplegando por toda la Biblia. Exactamente, ambos comenzaron en Génesis. Hallamos que Génesis es el capítulo de las simientes, párrafo 18. Y hallamos que la primera instancia en que algún humano fuera marcado comenzó en Génesis. En Génesis 4:15, Dios le puso una señal a Caín. Allí fue la primera vez cuando fue colocada la marca de la bestia. Fue sobre Caín. Allí fue el comienzo de esto. Ahora usted dirá, Caín tuvo la marca de la bestia. Muy bien, fijémonos, dice, tu simiente herirá la cabeza de la serpiente y su cabeza herirá tu calcañar. Génesis 3:15. Fíjense en el linaje de Caín. En esa línea de Caín llegaron a ser científicos, hombres inteligentes, hombres grandes, pero mientras se fue desarrollando la simiente de Seth, llegaron a ser campesinos, pastores de ovejas, agricultores. Vean bien, la Biblia dice, pondré, Dios haciéndolo, aleluya, enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Ahora, mis hermanos, ministros, quédense quietos por un momento. Yo sé que siempre me atacan en este punto. Pero la Biblia dice que la serpiente tenía simiente. Con eso queda concluido la simiente de la serpiente. Como sea que usted lo quiera decir, no entraremos en eso. Yo también tengo mi idea al respecto. Pero sea como sea, la Biblia dice en el principio de Génesis que la serpiente tenía simiente. Y recuerden, la serpiente no era una víbora o reptil, cuando comenzó, era lo más semejante al ser humano. Por miles de años, la ciencia ha estado buscando aquel eslabón que falta entre el hombre y los animales. Lo más cerca que han llegado ha sido al chimpancé, pero no pueden avanzar del chimpancé al ser humano. ¿Por qué? Porque fue una serpiente. Ahora, si notan, bien, en Génesis 3:1, la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo. Un animal o bestia, no era reptil, era más como el hombre, se parecía al hombre. Es el eslabón perdido entre los dos, porque la única manera, la simiente del humano, no se puede mezclar con la simiente del animal.
Pero este tipo era el único que el diablo pudo utilizar porque era solamente entre el hombre y esta bestia. En la genealogía, párrafo 19, yo creo que en la evolución, quizá lo primero, cuando no existía nada sino un caos total, las erupciones volcánicas, ustedes saben que Dios es el gran contratista, ¿lo creen? Un gran contratista siempre hace un inventario de todos los materiales cuando está a punto de comenzar una construcción. Cuando Dios estaba moviendo la tierra y estaba creando el calcio, el potasio y los petróleos y lo demás, Él estaba ya entonces colocando nuestros cuerpos sobre la tierra, aleluya. O sea, el material del cual somos formados y el gran Espíritu Santo salió de Dios para apoyar sobre la tierra, aleluya. O sea, arrullar, hacer el amor, como una gallina en su nido. Y pensamos que tuvo alas, no las tuvo, pero pensemos que tuvo las alas como una gallina, empollando. Él comenzó a empollar sobre la tierra. Y puedo ver que viene corriendo un poco de calcio, mezclándose con humedad y con el potasio. Y de repente aparece una florecita de Pascua. Y puedo escuchar cuando él dice, Padre, ven acá y mira esto. Muy bien, sigue arrullando. Después de haber arrullado y ampollado un poco más, lo que apareció probablemente fue la vegetación y las flores. Y luego las aves salieron del polvo de la tierra. Luego apareció la vida animal. Y así siguió incrementando más y más el nivel de la vida hasta que por fin apareció el hombre a la misma imagen de Dios. ¿No les parece raro que no hubo nada que apareciera en una forma más alta que eso? Es que no hay nada más alto que la imagen de Dios. Entonces así es como la evolución produjo las cosas de esa manera, pero ellos no pueden cruzarse para ser más altos. Dios dijo que cada simiente produzca según su género, y en eso se produjo el hombre. Párrafo 20 para terminar. Ahora, el pecado no comenzó en la tierra, sino que comenzó en el cielo, y él fue hecho del cielo, y él fue echado del cielo, y llegó a la tierra. No había nada más que él se podía introducir. El animal estaba muy distante y la simiente no se podía mezclar. Entonces tuvo que introducirse en la serpiente, la cual era un ser más semejante al hombre. Y cuando Dios lo condenó y lo colocó panza abajo, le cambió todos los huesos. La ciencia está tratando de excavar huesos, pero eso está escondido en los misterios de Dios. Y Él lo revelará a cualquiera que quiera saber, seguro. Ahora, vean bien. Él era el más astuto, el más sagaz, con sabiduría, más inteligente que los demás animales. Él le seguía al hombre. Era astuta, más que todos los animales del campo. Y recuerden que a Caín le fue dada una señal. Y usted me dirá, Satanás no puede haber estado en esa serpiente. Si me sigue ahora mismo hasta 2 Corintios 11:14, la Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz. Lo que pasa es que usted piensa muy poco de Satanás. Sí, señor, él mismo se disfrazó en un ángel de luz. Y si él puede llegar de esa forma, entonces ¿por qué no puede llegar en forma de bestia? Lo próximo al hombre. Párrafo 21. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Sello de Dios, predicado en Los Vinci, California, Estados Unidos, día 16 de febrero del año 1961. A continuación, hermana Erika, que el Señor Jesucristo lo siga bendiciendo. Párrafo 21 al 30. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, El Sello de Dios, del año 610216. Párrafo 21. Entonces hallamos que por razón de Caín, prestándole atención al enemigo, ¿qué sucedió? Él llegó a ser el primer asesino.
fue el primero en la tierra de desplegar celo. Y digamos, ¿qué pasó con esa línea pura y directa de Dios en Adán? Es la única conexión. Adán era hijo de Dios. Así nos dice la Biblia, Lucas 3:38. Entonces, ¿de dónde vino ese celo? ¿De dónde vino ese asesino? ¿De dónde procedió toda esa clase de espíritu? ¿Salió de Adán? De ninguna manera. Vino más bien de Satanás. Exactamente de allá vino. Entonces él fue el primer asesino y fue el primer en mostrar celo. Lucifer tuvo celo con Miguel y trajo eso a la tierra y lo transfirió al hombre. Y Caín, al tomar este mal, así recibió la primera señal. Dios lo marcó. Nadie habría de matarlo, que lo dejaran quieto. Pero recuerden, al haber recibido esta marca o señal, él salió de la presencia de Dios. Guarden eso, no tenemos el tiempo suficiente para estudiarlo profundamente. Porque aquí podríamos escarbar por 6 meses y aún con eso no alcanzaríamos a rayar la superficie. 22. Él salió de la presencia de Dios cuando había recibido la marca. Fue a la tierra de Nob y se consiguió una esposa, tipo perfecta de la iglesia, la cual sale de la presencia de Dios y se consigue una esposa en el mundo. Cuidado, es algo glorioso. Ahora tenemos que cambiar rápidamente para no tomar mucho tiempo. Hallamos que Abel, el hermano de Caín mató a Abel y Dios le dio otro hijo a Adán en lugar de Abel y este tuvo por nombre Set. Y esta fue una señal de Dios, una señal de muerte y resurrección. Pero Set no fue a la tierra de Nod para conseguir su esposa. Dios le dio una esposa. Pero Caín, con la marca de la bestia encima, fue y consiguió su esposa en la tierra de Nod. Pero Set estuvo satisfecho con la escogencia de Dios, un tipo perfecto de la iglesia denominacional en el día de hoy, que le abre las puertas a cualquier cosa. Pero la verdadera iglesia del Dios vivo, el cuerpo de Cristo, solamente se conforma con lo que el Espíritu Santo ha sellado. Perfecto. Y a unos Dios puso en la iglesia. 23. ¿Por cuál vía llegó la señal? ¿Con qué fueron marcadas las iglesias? ¿Cuál fue la señal? Sabemos que Caín tuvo la marca, pero ¿cuál fue la señal? La resurrección. En el día de hoy, esa es la marca o señal de la iglesia, la señal del Espíritu Santo, mostrando que Cristo no está muerto, pero que se levantó de entre los muertos y ha recibido la iglesia. Pueden ver, sellando su iglesia. Eso comenzó con esos dos jóvenes allá en el huerto del Edén, afuera del huerto. La marca de la bestia, un vagabundo, un fugitivo, no sabe para dónde va ni sabe a qué cosa desea. Un fugitivo, 24. Pero Seth se mantuvo en casa y estaba allí con su padre. Y Dios le dio una esposa y allí comienza el linaje. Y si alguna vez usted deseara trazar eso, pues quizás será mejor que deje eso quieto. Solo deseo probárselo vez tras vez tras vez. Sí, señor. Sí, allí es donde comenzó. Algunos creen que comieron manzanas allá en el huerto del Edén y que con eso fue el primer pecado. Oh, hermano, permítame decirle esto y no lo digo como chiste porque este no es el lugar para chistes, pero si el comer manzana les alerta a las mujeres que están desnudas, entonces no conviene nuevamente repartir las manzanas. Pienso que lo deberíamos hacer. No fueron manzanas, todos sabemos eso. Nos damos cuenta aquí en esta congregación mezclada lo que en realidad fue y vemos lo que produjo. 25. Entonces vemos que esta fue una marca para distinguir, fue para diferenciar, para separar, pero como decimos, tienes una marca en contra tuya, una marca, pero nunca se dice tienes un sello en contra tuya, se dice tienes una marca en contra tuya. Y el sello es una señal de posesión, una marca es una distinción. Y la iglesia es sellada por el Espíritu Santo, mostrando que Él tiene posesión. La iglesia es propiedad de Dios, pero la marca de la bestia es algo que significa descarriado, desterrado,
el cual rehusó tomar el sello y caminar por el camino provisto por Dios. Caín fue desterrado tan pronto como recibió la señal. Vimos eso. Abel murió y Seth fue levantado para tomar su lugar, y eso fue una señal de resurrección. 26. Hallamos que estas dos cosas, marca y sello, comenzaron allá en Génesis y vienen por toda la Biblia, y acá están en Apocalipsis. También tenemos escritura al respecto, mostrando dónde esto comenzó en Génesis y termina en Apocalipsis. Es que siempre ha existido en una forma u otra. Estaba predicando hace unos días sobre el tema de la ofrenda o sacrificio de la sangre. Babilonia es mencionada en Génesis, al comienzo de la Biblia. Babilonia es mencionada en el centro de la Biblia. Y Babilonia es mencionada en lo último de la Biblia. Comienza en Génesis, viene hasta Apocalipsis. Todo comienza, esos dos espíritus. 27. Vean, tomemos esto por unos momentos. Aún allá en el arca existía la paloma y el cuervo. Ambos eran aves y ambos podían volar. Ustedes saben que el cuervo es un hipócrita. Sí, es un hipócrita y bien hecho. El cuervo puede reposar sobre un caballo muerto y comer y gritar y batir a las alas y gozarse en gran manera. Pero la palomita no puede acercarse a tal cosa. ¿Por qué? Porque no tiene hielo y porque por lo tanto no podría digerir aquello. Si comiera eso, moriría. Pero el cuervo puede sentarse allí, comer caballo muerto y toda la mañana y luego venir por la tarde y cenar trigo con la paloma. Es un hipócrita. ¿Han notado que la paloma no tiene hiel de amargura? Ni tampoco lo tiene cualquier persona que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Toda la amargura se le ha ido. Ambos estaban en el mismo arca. Así como se encuentran el hipócrita y el creyente genuino en la misma iglesia, la misma denominación, sentados allí juntos, hasta en la misma banca, sentados juntos. 28. Y deseo que noten otro detalle, y cómo me gusta hablar de la naturaleza. Vean, nunca encontrarán a la paloma bañándose. ¿Por qué? No es necesario. Tiene por dentro un aceite que se le sale a través de las plumas, y así se mantiene siempre limpio. Y así también es una genuina iglesia. No se le tiene que estar siempre bañando, ni recordando de esto y aquello, sino que tienen un aceite santo por dentro. Todo creyente que lo mantiene limpio de las cosas del mundo, si pudiéramos en alguna ocasión predicar sobre el cordero y la paloma. El Espíritu Santo adentro del creyente los mantiene limpio, no de aquellos de afuera, lo cual es él se lava, sino que esto viene de adentro hacia afuera. Amén. Muchos dicen, tengo que ir a confesarme hoy, tengo que decir esto y aquello, tengo que confesarme, tengo que hacer esto. Pero ¿saben? El Espíritu Santo está adentro, obrando en el aceite todo el tiempo, la expiación, manteniendo al creyente limpio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 29. ¿Y cómo es que encontramos a eso? ¿Por medio de un estrechar de mano? No. ¿Por medio de una carta o alguna denominación? No. Sino por medio de un solo Espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Libre de juicio? Dios ya juzgó ese cuerpo. Lo juzgó allá en el Calvario y no será sometido a más juicio. El que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna. No existen dos clases de vida eterna, sino una sola. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso me hace sentirme religioso. ¿Por qué? Porque estoy libre del pecado. Correcto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no puede pecar. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede ser que yo esté bajo el sacrificio perfecto del pecado y a la vez ser un pecador. Es imposible. Nunca se ha visto uno que sea pecador y santo a la vez.
Nunca se ha visto un ave que sea blanco y negro a la vez. Nunca se ha visto uno que sea ebrio y sobrio a la vez. No, señor. O usted es pecador o es un santo. Eso es todo. Y así está en Cristo. Y si está en Cristo, entonces existe la expiación de sangre, siempre vigente, clamando, Padre, perdónales. No saben lo que hacen. Entonces uno puede descansar confiadamente. Amén. Me gusta eso. Es tan hermoso como es que Él, el Espíritu Santo, nos sella. 30. Fíjense bien el cuervo y la paloma. Y notemos de allá con Caín y Abel. Eso fue exactamente Judas y Jesús. Cierto. Fijémonos en el humo cuando Caín mató a Abel allí junto al altar. Ahora bien, Caín, si justicia fuera lo único que Dios requiere, o bien que uno sea fundamental, yo siempre he dicho esto de las dos clases de personas. Me encuentro con los dos fundamentalistas y los pentecostales. Los fundamentalistas pueden ver posicionalmente del punto de vista de su educación y saben a dónde están parados, pero no tienen nada de fe. Los pentecostales tienen fe, pero no saben quiénes son. Como he dicho, uno tiene dinero en el banco y no sabe cómo escribir un cheque. El otro sabe cómo escribir el cheque, pero no tiene nada de dinero en el banco. Hay que juntarlos. Entonces vemos eso. Los pentecostales son los que tienen la fe, creen y están llenos de fuego, llenos del Espíritu Santo, pero no saben cómo aclanzar en la palabra. Para decir que es así, dice el Señor, permiten que todo se les escape silbando, con clamores, gritos y corriendo. Si tan solo pudieran ajustarse, entonces veríamos una iglesia bien parada con poder y gloria, y detrás de ellos se escribiría un libro de hechos. Pero noten, sí, no quise decir, es que lo emplean todo en gozo en vez de poder y fe. Mantenga eso allí y crea que es la palabra de Dios. Quédese con eso. 31. Pero vean cómo Caín vino y trajo su sacrificio. Amén, edificó hermana. El altar. Era miembro de la iglesia. Era miembro de una Amén, denominación. Erika, cayó de rodillas. Ah, perdón. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, mi hermana. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, El Sello de Dios, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 16 de febrero del año 1961. Continuamos con la lectura, párrafo 31, dice, pero vean cómo Caín vino y trajo su sacrificio. Edificó el altar, era miembro de iglesia, era miembro de una denominación, cayó de rodillas ante el altar y oró, adoró a Dios. Entregó su diezmo. Si eso fuera todo lo que Dios requiere, entonces Caín fue igual de justificado como lo fue Abel. Pero vean, el secreto del asunto fue la revelación. Allí está el problema. La gente no entiende que la iglesia entera del Dios vivo está edificada sobre una revelación espiritual de Cristo. Jesús así lo dijo en San Mateo 16, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Cuando la revelación espiritual de Jesucristo, y Él es la palabra, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando esa palabra entra en usted, es más cortante que toda espada de dos filos y discierne hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Allí está la palabra entrando en la revelación y toda palabra de Dios es verdad. Y usted puede confiar su alma en cualquier frase de la palabra. Revelación. ¡Oh, cómo me gusta eso! Creo que eso fija a la iglesia en la posición a donde se puede tener un culto de sanidad divina. Dios lo dijo y con eso queda concluido. Allí es todo cuando Dios lo haya dicho. Quédense con eso. Párrafo 32. Bien. Pero como no había Biblia en aquellos días, por lo tanto le tuvo que ser revelado a Abel. Hebreos capítulo 11 dice...
Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Pero Caín dijo, pues me imagino que mi madre se comió unas manzanas y por eso tuvo que vestirse. Pero Abel sabía que se trataba de sangre y vida. Algún error se había cometido y él ofreció la sangre del cordero. Lo puedo ver acercándose con el corderito. Oh, el altar de Satanás era mucho más hermoso que el de Abel. Tenía toda clase de frutas y flores y todo tan hermoso. Y eso mismo es lo que le quiero hacer ver a la iglesia. Hermana, usted no tiene que pintarse y vestirse igual a la vecina para estar bien con Dios. No tiene que tener una iglesia con bancas de $1,000 cada una y un órgano que les costó millones de dólares y tantas cosas tan finas. Todo eso viene del infierno. Correcto, se los puede probar por la Biblia. Correcto. Párrafo 33. Caín pensó en tales cosas. Ofreceré estas cosas. Pero me imagino que el sacrificio de Abel no era tan atractivo. Probablemente no tenían lienzo. Mécate. En aquel día. Entonces me imagino que traía al corderito por el pescuezo con una viña de uva. Lo trajo y lo colocó sobre la piedra. No tenía lanza ni cuchillo, así que habrá tomado una piedra filosa. Le estiró la cabeza y comenzó a picarle en el pescuezo. Y el cordero comenzó a gritar y dar patadas, y la sangre lo estaba bañando, gritando, sangrando, muriendo sobre la piedra. ¿Qué representaba eso? 4,000 años después, el Cordero de Dios muriendo, destrozado sobre la roca de la eternidad, sangrando, clamando, hablando en lenguas mientras moría allá en el Calvario. Oh, querido Cordero herido, tu sangre preciosa no perderá su poder hasta cuando la Iglesia redimida de Dios sea salva para jamás pecar. Nuestros programas educacionales y denominacionales no significarán ni chispa, pero se requiere la sangre de Jesucristo y nada más para lograrlo. ¡Sí! Párrafo 34. Vean cómo va subiendo el humo. Y recuerden, aquí está para ustedes, para usted creyente. Abel murió sobre la misma piedra junto con su cordero. Y todo creyente tiene que hacer lo mismo. Muera usted sobre la roca junto con su cordero. El cordero tiene una sola cosa, lana, y tiene que ceder todo lo que tiene. Él no se molesta al respecto. Lo llevan y lo colocan allí, como dice, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, Isaías 53:7. Y allí lo trasquila. Él no hace reclamo. Lo único que tiene lo da de buena gana. Y nosotros decimos que somos cristianos. Alguien me escribió una carta hace poco y allá la tengo. Dijo, yo tengo derechos, yo soy ciudadana americana y puedo vestirme como me da la gana. Siga, pues está bien. Eso muestra que es una cabra. Correcto. Vístase con esa ropa si así lo desea. Pero recuerde, si usted es un cordero, es cierto que tiene derechos. Pero usted rinda sus derechos a favor de Cristo. Como ciudadano americano, tengo el derecho de emborracharme en esta noche. Tengo el derecho de fumar cigarros. Soy ciudadano americano. Y usted también los tiene. Pero nosotros cedemos nuestros derechos. Permitimos que nos trasquilen de esas cosas y actuamos y nos vestimos y vivimos como caballeros y damas. Cedemos nuestros derechos. Párrafo 35. Vean el humo subiendo del altar. Subió y se asentó sobre el Calvario. Así como Caín mató a Abel en el altar, Judas mató a Jesús en el altar. Correcto. Y noten también, solo son tres cruces, ¿verdad? Pero eran cuatro cruces. Jesús estaba en el centro con un ladrón a cada lado. Y luego Judas se ahorcó allá en un árbol de sicómoro. Y también Jesús estaba sobre un madero hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Judas estaba de igual manera sobre una cruz por cuanto estaba sobre un madero.
Jesús estaba de igual manera sobre un madero como estaba Judas. Maldito todo el que es colgado en el madero. Pero vean esto. Allí estaba el Hijo de Dios, Dios hecho manifiesto, el cual bajó del cielo y ahora volvía hacia el cielo, llevando consigo los pecadores arrepentidos. Y allá estaba Judas, el hijo de perdición, el cual vino del infierno y volvía al infierno, llevando consigo los pecadores no arrepentidos, volviendo nuevamente. ¡Oh, es algo hermoso! Así como Dios abrió el costado de Adán allá en el huerto y le quitó una porción para formar una novia. Asimismo, Dios abrió el costado de Jesús allí en el Calvario y sacó la novia de su costado. Es tan hermoso. Allí en la cruz, como fue, y como esos dos espíritus vinieron desde Caín y Abel, el cuervo y la paloma, y viéndolo más de cerca, vemos a Caín cuando fue a la tierra de Nob y consiguió una esposa. Y hallamos que esa esposa, tengo apuntadas las citas, pero no entraremos en eso en este tiempo. Párrafo 36. Fíjense en Israel. Cuando Israel salió, era como las dos viñas. Vemos cómo vino siguiendo y sabemos que siempre ha sido de esa manera. Allí venía Israel en su camino hacia la tierra prometida, igual como la iglesia hoy en día. ¿Con qué cosas se encontró? Se encontró con Moab. Y mandó palabra a su hermano y le dijo, ¿podemos cruzar por tu terreno? Si nuestro ganado come algo de tu pradera, te la pagamos. Si toma agua, lo pagamos. Pero este les negó el permiso. Ahora escuchen bien. Allí estaba Israel, un pequeño grupo sin afiliación denominacional, pasando por el país, sin lugar a donde acomodarse. Pero estaban en camino a su patria. Moab ya estaba establecido con los dignatarios, contado entre las naciones del mundo. Párrafo 37. Y fíjense bien lo que ocurrió. Israel tenía la sangre pura. ¿Se acuerdan cómo Balán quiso casarse con ellas? Y tuvieron que echar todas esas mujeres. Era la enseñanza o la doctrina de Balán. Pero noten, allí estaba Moab, creyendo en el mismo Dios como creía Israel. ¿Pero qué fue? Otra esposa ilegítima y equivocada. El hijo de Lot por medio de su propia hija. Es igual como la iglesia natural de hoy que aún no ha nacido de nuevo. La iglesia del mundo cometiendo fornicaciones espirituales con el mundo. Y no están viviendo fiel a Dios. Es un tipo muy hermoso. Párrafo 38, por último. Noten que fundamentalmente hablando, y ustedes hermanos fundamentalistas, no les quiero pellizcar muy duro, pero quiero que lo sientan. Pero noten, allí venía el obispo, Balán, y vino allí porque el rey le había dicho, ve allá y maldice a ese pueblo. No los quiero por aquí. Ellos no pueden tener un culto de sanidad aquí. Siempre están hablando de la sanidad. Dicen que tienen una serpiente de bronce y todo la miran y sana. Dicen que comen maná del cielo y no vi nada de eso. Es pura tontería. Y por lo tanto quiero que vengas y los maldigas. No queremos que se mezcle nada de eso en nuestra denominación. Mátenlos fuera de aquí. Noten que él era igual en lo fundamental como lo era Israel. Levantó siete altares con sus siete sacrificios de carnero. Igual como estaban haciendo allá en el campamento de Israel. Eran los mismos sacrificios, pero lo que Balaán falló en ver fue la peña golpeada, la serpiente de bronce, el júbilo del rey que tenían en el campamento. Él falló en ver la columna de fuego que siempre iba delante de ellos. Amén, gloria a Dios. Glorioso mensaje, glorioso tiempo, mis amados hermanos. El sello de Dios. Predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 16 de febrero del año 1961. A continuación, hermana Rosalia, párrafos 38 al 44. Dios le bendiga, hermano. Continuando el mensaje del sello de Dios, párrafo 39, porque el 38 lo leyó usted. Y así también es hoy, dicen, perteneces allá con aquellos pentecostales. Son un grupo de aleluyas, antes eran, ya no son. Perteneces allá, pero es que fallan en ver la columna de fuego. Pero ahora, para que estén seguros de poder verla, tenemos aquí una fotografía de la columna.
científicamente probada. Amén. Si fallaron en ver la columna de fuego y el júbilo en el campamento que hay un rey entre nosotros, amén, el rey Jesús, ellos allá fallaron en verlo. Él falló en ver la expiación de sangre. Dice, pues yo conozco a un hombre pentecostal que se escapó con la esposa de otro. Pues yo conozco a bautistas y presbiterianos que han hecho igual, hasta católicos y más, correcto. Entonces la salsa para el ganso es la misma para la gansa. La olla no le puede decir negro al sartén. Todos somos humanos y estamos sujetos a todas esas cosas entre nuestra gente. Pero Dios lidia con nosotros como individuos. Quien quiera que seamos, entonces la bendición pentecostal es correcta. 40. Noten a Israel y Moab, y ahora es lo mismo. Hallamos que la iglesia permite cualquier cosa. Toman la actitud denominacional de que pueden recibir a cualquiera. Dicen, pues, si usted viene y es bautizado en nuestra iglesia y se pone de pie y dice que cree que Jesús es el Hijo de Dios, le daremos el bautismo en nuestra iglesia y pondremos su nombre en el registro. ¿No se da cuenta usted que el diablo también cree? Seguro. Les expliqué la otra noche que era como intentando sumergir una tortuga. Eso no le afectó en nada, tampoco le ayudó. Apenas con fuego se le podía hacer que se moviera. Y es lo que se requiere para la iglesia hoy, un poco de fuego del Espíritu Santo para que se mueva. Pero recuerden, el Espíritu Santo no aceptará a esa persona sucia en el cuerpo de Cristo. Repito. Pero recuerden, el Espíritu Santo no aceptará a esa persona sucia en el cuerpo de Cristo. Y eso muestra que el cuerpo de Cristo no es una denominación, porque es más bien el cuerpo místico de Cristo, y por medio de un espíritu todos somos bautizados en él. Yo creo que cuando llevamos mujeres y hombres a las aguas bautismales, y si allí mismo nos damos cuenta que en realidad no son cristianos de corazón, no debemos bautizarlos. Hace algún tiempo, cuando iba yo hacia el río con un grupo de personas, una mujer llegó y se bajó de su carro arreglándose el cabello y se me arrimó y dijo, hermano Branham, ¿me va a zambullir en el agua? Le respondí, a usted no, usted no es digna, ¿correcto? Iban a tener un culto de cantos en la iglesia y una joven no tenía suficiente dinero para arreglarse el cabello a su gusto, para subir a la plataforma para cantar. Y su anciana madre trabajó lavando ropa en una tabla de lavar para que tuviera para el peinado. Cuando descubrí eso, no la permití cantar. Le dije, no eres digna de cantar allí. Ese lugar debe mantenerse limpio. Y ese es el problema hoy con las iglesias. La corrupción está desde el púlpito hasta el sótano. Correcto. Arreglen eso. Precisamos nuevamente de la escobilla chapada a la antigua en la iglesia. 41. Está el ejemplo del negrito que estaba dedicando como ministro un día. Los ancianos estaban alrededor y dijeron, Señor, envuélvelo en tela de arpillera. Échale querosén y préndelo con fuego para el bien del evangelio. Eso es lo que necesitamos hoy, encendido, suelto y que corra. Yo antes trabajaba con ganado y había que marcar los becerros. Agarrábamos el becerro y lo amarrábamos, y así estaba sujeto. Alguien me dijo, ¿no tiene usted vergüenza de haberle dado con ese fierro caliente? De ninguna manera. Yo le colocaba el fierro, y él se enojaba y daba patadas. Eso sí, cuando lo soltábamos gritaba y lloraba y se ponía a correr, pero de ahí en adelante sabíamos a quién pertenecía, correcto, hasta cuando moría. Les digo, hermanos, se requiere mucha gracia para venir al altar y quedarse allí hasta que el Espíritu Santo le queme un sello, hasta lo profundo. Usted quizá llore y clame y se porte algo raro, pero de allí en adelante usted sabe en dónde pertenece, ¿correcto? Porque estará sellado en el reino de Dios por medio del Espíritu Santo. Y ese es el sello, 42. Recuerden, el Espíritu Santo viene para sellar los que Dios ya conoció de antemano, ¿correcto?
Jesús no vino diciendo, pues yo moriré y quizás uno que otro me tenga lástima y me mirarán y quizás ojalá pensarán que yo sufrí tanto, que eso les quebrantará el corazón y así vendrán. No, no, tales no van a venir de ninguna manera. Usted no le puede decir al cerdo que está errado cuando está comiendo allá en medio del estiércol. Si él pudiera hablar, le diría rápidamente, yo trataré con mis negocios, tú trata con los tuyos. Se requiere una conversión y Dios tiene que hacerlo. Ningún hombre viene a Jesús a menos que Dios no lo llame primero. Se requiere la obra del Espíritu Santo para aún cambiar su corazón. Alguien dijo, yo estaba buscando y buscando a Dios. No, no, Dios lo estaba buscando a usted. No era el caso que usted estaba buscando a Dios. Dios lo busca a usted. 43. Muy bien, el Espíritu Santo no está para recibir cualquier clase de esposa. No recibe a alguien que esté fumando o alguien que esté tomando o alguien que esté viviendo inmoralmente o alguien que esté entretenido con toda clase de cosas del mundo. Porque la palabra dice, si amas al mundo y las cosas del mundo, entonces el amor de Dios ni siquiera está en ustedes. Pero el Espíritu Santo viene para sellar en el cuerpo la esposa de Jesucristo, la cual él preconoció antes de la fundación del mundo. Siendo Dios por preconocimiento, él pudo ver quién lo recibiría y quién no. Y el Espíritu Santo viene y recibe esa novia. Esa es la que se lleva. Pero la iglesia dice, había un himno que cantábamos mucho y ojalá no suene esto como sacrílego, pero cantábamos, vengan todos, dice Cristo a cenar. Y le pusieron otras palabras un poco distinto. Y me perdona si con esto les tropiezo de alguna manera. Decía, únanse, el pastor dice, únanse. Cuando quieran pueden tener sus ventas de helados, pueden contar sus cuentos sucios, pueden masticar el tabaco o fumar cigarrillos, pero el pastor le llama a la congregación, vengan y únanse. En vez de que vengan a cenar, ¿qué diferencia? Algún hombre, con tal que tenga un poco de dinero y puede contribuir, lo ponen de diácono. Y no importa que tenga dos o tres esposas, lo tienen allí porque es un hombre con influencia entre el pueblo. A mí no me importa si todo el pueblo lo odia. Lo que me interesa es que tengan influencia en el cielo con el Espíritu Santo y así puedan tener influencia entre el pueblo. Pero con muchos es simplemente el caso de vengan y únanse. Le hice la pregunta a una dama hace poco, ¿son ustedes cristianas? Y me respondió, para que usted sepa, yo soy americana. Como si eso tuviera algo que ver con la pregunta. Estábamos en Suiza. El hermano Bosworth dijo que en cierta ocasión le hizo la misma pregunta a una mujer y ella le dijo, para que usted sepa, yo enciendo una vela cada noche. Como si eso tuviera algo que ver con el cristianismo. Encendiendo una vela cada noche. A esto uno tiene que nacer al reino de Dios. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El sello de Dios, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 16 de febrero del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 45 al 51. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. El sello de Dios, del año 6102, 16, párrafo 45. Ahora hallamos esos espíritus. Vean bien, allí por el mismo tiempo cuando Jesús apareció en la escena, también apareció Judas. Al mismo tiempo cuando Jesús se fue, Jesús de la escena, también y casi el mismo día se fue Judas. Para el tiempo cuando apareció el Espíritu Santo en la escena, ¿qué pasó? Apareció en la escena el anticristo. Así lo dijo Juan. Hijitos, no seáis engañados por esto. El anticristo ya está obrando en el mundo. Primera de Juan 2:18. No es que vendría en estos últimos días. Ya estaba obrando allá entonces. Siempre ha estado. Párrafo 46.
Y vean bien, por allí cuando el anticristo se está levantando y llevándose todas las iglesias y aún nuestra iglesia pentecostal, al gran depósito de cadáveres, iglesias de la ON, la ONU. Ustedes entienden lo que quiero decir y entiendo que algunas de nuestras organizaciones pentecostales están metiendo en eso. Vean qué tan lejos el Espíritu de Dios puede irse cuando comienzan a extraviarse, cuando dan un paso a un lado del camino angosto. Allí se van resbalando, ¿correcto? Es que uno tiene que venir nuevamente a donde dejó el camino, ¿correcto? La confederación de iglesias que formará la imagen a la bestia. Y todos sabemos eso, allí está todo, trabajando en forma unida para traer todas las iglesias en unidad. Y así unidos podremos combatir el comunismo. No se preocupe usted por el comunismo. Ese no es el enemigo. Hay tres cortinas. Yo digo esto en el nombre del Señor. Y que no se les olvide. Hay una cortina de hierro, una cortina de bambú y una cortina púrpura. Fíjense bien en la cortina púrpura. Vigilen esa bien. Párrafo 47. ¿Y cómo es que ahora vemos al anticristo desenvolviéndose, tomando control en la nación? Y hasta han elegido su propio candidato. Todas las demás iglesias se van uniendo, formando una sola cabeza eclesiástica. Los obispos anglicanos van ahora a Roma para consultar con el Papa. La primera vez en centenares de años es que todos estén llegando a la cabeza. Y nosotros los protestantes nos quedamos quietos. Si está bien, sigan. Así es que se ha enfriado el asunto. No lo vamos a parar. Esto no va a parar. Inclusive se va a poner peor. Así dice la Biblia, que la iglesia pentecostal en los últimos días, sabemos que es la edad de la Odisea, que se pone tibia y Dios la vomita de su boca porque le da asco y ya no la puede aguantar así como está. Párrafo 48. Ahora prosigamos para ver algunos de estos sellos y escudriñarlas por unos momentos. Veamos Ezequiel capítulo 9. Y allí hallamos que el profeta pudo ver de antemano la primera venida de la iglesia. Vemos que él llamó al profeta y él miró hacia las puertas de arriba y dijo: ¿has visto algo semejante? Y de allá venía cuatro verdugos con instrumentos en sus manos para destruir. Leanlo en Ezequiel 9. Y recuerden, esa matanza era solamente para Jerusalén, pasa por la ciudad. Pero antes de que pasara por la ciudad, hallaron que algo más ocurrió. Salió un varón vestido de lino, que traía a su cintura un tintero de escribano, y detuvo a los verdugos. Y les dijo que no entraran a la ciudad hasta que primero entrara el varón vestido de lino con el tintero de escribano, y pasara por la ciudad de Jerusalén y colocara un sello o una marca de todos aquellos que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ahora, este que tiene el tintero en la cintura es el Espíritu Santo. Y noten que después que entró, luego les dio libertad a estos verdugos con los instrumentos de destrucción. Dijo: matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Párrafo 49. Ahora, ¿cuándo ocurrió eso? Esa fue la primitiva iglesia pentecostal, cuando el Espíritu Santo barrió y señaló a la iglesia. Y noten bien la historia, si en alguna ocasión hayas leído la escritura de Josefo, cuando relató de la gran batalla como en el año 96 después de Cristo, cuando todo el pueblo
cuando vino el Espíritu Santo en el tiempo de Jesús, mostrando la señal del Mesías, probando que él era el Mesías. Después de que ascendió y se transportó a la gloria, envió el Espíritu Santo y ungió a los apóstoles. Ellos salieron obrando las mismas señales como él. Tenían el poder del Señor. Hablaron en lenguas, clamaron. El gran viento que rugía los llenó. Y salieron bajo tal grado de sello que dejaron quemadas las ciudades con el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron estos? Se mofaron de ellos, se rieron de ellos, correcto. Jesús dijo, si hablan en contra de mí, yo se los perdono, pero cuando haya venido el Espíritu Santo, una sola palabra en contra jamás será perdonada. Y aquellos sellaron su destino eterno cuando se mofaron de las personas que estaban llenos del Espíritu Santo. Párrafo 50 para terminar. Jesús les dijo, llegará el tiempo. Y hay que poner mucha atención porque muchos maestros allá le hicieron tres preguntas distintas a Jesús en Mateo 24. Y él les dio respuesta a cada una. Y de allí se basan los adventistas del séptimo día al citar, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo o sábado. Le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del mundo? Son las tres preguntas que le hicieron y él las explicó en perfecto orden, así como se las habían preguntado. Y todo eso ocurrió y la historia muestra que es la verdad, que tanto importaría hoy si la huida de la ciudad fuera en el sábado. En aquel tiempo las puertas de la ciudad estaban cerradas en el día sábado. Mostró claramente que no sería universalmente, porque en una parte sería verano y en otra parte invierno. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, sábado. Porque en aquel día se le advirtió, dijo, los que están en Jerusalén que huyan a Judea. En el invierno Judea se encontraba con nieve. Ora pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 51. Ay, bueno, hermanos, Dios les bendiga. Párrafo 51. Pero cuando llegó Tito y Jesús les dijo, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, pero más bien váyase para los montes de Judea tan pronto como pueda. Salgan de allí, porque van a blasfemar el Espíritu Santo. Y si blasfeman el Espíritu Santo, entonces toman la marca de la bestia. Y no hay nada más que destrucción. Oh Dios. Aquellos judíos cuando vieron que se aproximaba la tormenta, entonces dijeron, nos reuniremos en la ciudad y en la casa de Jehová y nos pondremos a orar. ¿No suena muy religioso y tan suave? Es que Satanás se lo puede pintar tan real, seguro. Pero recuerden, Josefo habló de una gente que era gente caníbal. Dijo, había un grupo de gente que seguía a Jesús de Nazaret, el cual andaba sanando a los enfermos. Dijo, Pilato lo mató y estos se robaron el cuerpo y por allá lo partieron y se lo comieron. Eran gente caníbal, pero lo que estaban haciendo era que estaban participando de la comunión del cuerpo del Señor. Él dijo, ninguno de ellos pereció por cuanto todos huyeron hacia Judea, así como las escrituras les habían instruido, tal como Jesús les había instruido. Párrafo 52. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Sello de Dios, predicado en Orange, California, Estados Unidos, día 16 de febrero del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Erika, en los párrafos 52 al 58.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el sello de Dios, párrafo 52. Pero todos aquellos judíos huyeron a Jerusalén y dijeron, ahora nos reuniremos en la casa de Dios, y el gran Jehová que siempre ha estado con nosotros bajará y correrá los ejércitos de Tito. Eso hará. Pero, ¿qué hicieron ellos? Habían pecado en contra del Espíritu Santo. Se habían mofado. Estaban operando a Jesucristo, el cual estaba obrando y mostrándoles que él era su Mesías. Y a él llamaron Belcebú, lo llamaron de diablo. Le dijeron que lo que traía era alguna clase de telepatía. Dijeron que era un diablo y que las obras que estaba haciendo eran obras del diablo. A ellos les tocaba el castigo. Ahora, hermanos, esperen. No tenemos suficiente tiempo esta noche, pero mañana deseo mostrarles que los Estados Unidos ha hecho lo mismo. Exactamente, se los probaré por las Escrituras. Mañana, Dios mediante, cómo es que los Estados Unidos ha hecho lo mismo exactamente en estos 40 años que han pasado. Se han mofado y los han llamado de aleluyas, fanáticos, pentecostales y cuanto más. Y el Señor ha estado obrando con señales y maravillas. Y las iglesias grandes los miran de lejos y se mofan. Pero ahora en estos últimos días, ¿qué ha sucedido? Permítanme traerles las Escrituras. ¿Están listos? 53. Yo no estoy de acuerdo con mi precioso hermano David Duplessis, yendo allá con el doctor Micaía y todas las iglesias grandes. ¿Y ahora qué van a decir? Los presbiterianos están diciendo, necesitamos los que hablan en lengua, necesitamos que reciban el bautismo del Espíritu Santo, necesitamos a los que tienen don de sanidad divina. ¿Por qué no lo aceptaron 40 años atrás, cuando primero salió en vez de hacerle tanta burla? Jamás lo recibirán, están muertos, ellos y toda denominación están muertos. Correcto, jamás se levantarán. Ninguna denominación volverá a levantarse. Asambleas, ya tuvieron su día. Unidad, ya tuvieron su día. Cuadrangular, ya tuvieron su día en el tiempo de la señora McPherson. La antigua escuela de las asambleas tuvo su día. ¿Y qué han hecho? Se han denominado y se han separado. Y jamás entrarán como denominación, porque esa fue un orden católico desde el principio y que Dios condenó desde el principio y jamás entrará, ya sea bautista, presbiteriano o cualquiera. Pero Dios sacará los corazones hambrientos de toda denominación, porque son los únicos que recibirá aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. Ya tomaron la marca de la bestia. Miren bien, la iglesia pentecostal ya mostró claramente sus colores. Ahora ha sido vomitada. Jesús está del lado fuera, tocando en la puerta, deseando entrar. ¿Qué está tocando? Él toca el toque de Mesías y mucho más, y aún lo rechazan, ciertamente. 54. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿En qué día estamos viviendo? Oh, hermanos, ¿en qué día está usted viviendo? No piense que estoy loco. Ojalá no sea así. Si estoy loco, entonces déjeme como estoy. Me siento mejor así a como estaba antes. Les digo, hermanos y hermanas, ¿de qué se trata esta señal? De que estamos en el tiempo de dormidas. Usted dice, ¿le llama usted virgen a esas iglesias? Igual como la era Caín, lo mismo. Adoran, pero las vírgenes dormidas no tenían aceite en las lámparas. Correcto. Entonces, cuando descubrió que era mucho más tarde de lo que ella pensaba, el comunismo se le estaba acercando. Entonces dijo, oh, danos de tu aceite. ¿Cómo es que se obtiene este Espíritu Santo? Tienen que ir allá con el que lo vende. 55. Y recuerden, en la misma hora cuando las vírgenes dormidas fueron a comprar el aceite, entonces es cuando vino el novio. ¿No lo pueden ver? Si los presbiterianos y los episcopales y los demás están buscando el Espíritu Santo, les conviene arreglar la lámpara. Arréglela, compóngala. Sí, necesita una arreglada. A los pentecostales les conviene estar arreglando la mecha. Amén.
corten y aparten al mundo. Ya se les ha carbonizado la mecha y está en malas condiciones. Vean, la mecha es algo tremendo. Yo antes vigilaba, una verdadera mecha de Dios es un creyente. Por acá es un extremo, tiene lumbre, y el otro extremo está en el aceite, sacando aceite para producir fuego. ¡Qué iglesia, qué poder, qué tremendo lugar para estar! ¡Aleluya! La misma luz del Evangelio que brilló en el oriente está brillando en el occidente. En el tiempo del atardecer habrá luz. Pentecostales, levántense y arreglen las lámparas. Corten el mundo, las modas del mundo, corten todas las cosas del mundo. Alístense, la hora está a la mano. 56. En la misma hora, cuando aquellos fueron para conseguir, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Entonces fue cuando entró el novio. América ha blasfemado el Espíritu Santo. Se ha burlado desde cuando llegó a la escena hace como 40 o 50 años. Se han mostrado ahora, están sacando, pero cuando ellas comienzan a pedir, esa es la Dios ha levantado algunos predicadores para arreglar las lámparas. Les digo, lo que necesitamos hoy día es alguien que sepa arreglar lámparas para que la verdadera luz pentecostal. 57. Cuando uno tiene una lámpara que está toda carbonizada y tiene carbón en la mecha, eso solo le produce humo. Y ese es el problema que tenemos, demasiado carbón en la lámpara. Y por lo tanto, el fuego no quema bien. No está bien entrando suficiente aire de abajo. Lo que necesitamos es un buen tiempo para respirar. Nuevamente, un buen aliento fresco desde el cielo del bautismo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obrando en la iglesia con señales y maravillas, el verdadero sello de Dios. Dice, pues iré con las asambleas. Si no me tratan bien, entonces me iré allá con los de la cuadrangular. ¿Qué luz tan humeada y carbonizada? Arregle su lámpara, prepárense, estamos en el tiempo del fin. Pero si lo harán, alguien lo va a predicar, alguien lo va a contar. En alguna parte habrá algunos que lo van a captar, correcto. No sé cuántos serán, porque dice que así como fueron los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre, cuando 8 almas fueron salvas. Así que no sé yo cuántos lo captarán. Pero habrá algunos que arreglarán su lámpara. Eso es todo. Es tiempo de arreglar la lámpara. 58. Y cuando la Virgen dormida salió, la cual ya había recibido la marca de la bestia, usted dice, ¿marca de la bestia? ¿Esa es? Sí, señor. También Caín recibió la marca y salió. ¿Qué es? Cuando la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, la iglesia presbiteriana, tomó la marca de la bestia en vez de recibir el Espíritu Santo, entonces fue cuando salieron de la presencia de Dios y se formaron su organización. ¿Qué hicieron? Se tomaron una esposa falsa del mundo. Trajeron a toda clase de Jezabel pintada y cuanto más con cabello corto, vestidas de pantalones cortos, falditas y las modas de Hollywood. Y los ministros recibieron a diáconos con 2 o 3 esposas. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Sello de Dios, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 16 de febrero del año 1961. Hermana Reina, por favor, a continuación, párrafo 59 al 65. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, El Sello de Dios. Párrafo 59. Usted me dice, usted siempre está hablando en contra de nuestras mujeres. Muy bien, varones. Yo les voy a dar una buena peinada. Permítanme decirles esto. Cualquier hombre que permite que su esposa fume cigarrillos y se vista de pantalones cortos, tengo muy poco respeto que aún sea hombre. Él es tan afeminado que no sabe ni en qué lado pertenece. Tal persona no es un hombre, ¿correcto? Aleluya. A tal persona le falta mucho para ser hombre.
Oh, él puede medir casi 2 metros de alto y puede pesar 100 kilos, pero para mí eso no significa hombre. Y eso muestra quién manda en su hogar. Ella pisa bien duro con un pie y grita, te digo ahora mismo que... Y usted se sujeta como un gatito enfermo. ¿Qué le pasa? Lo que en realidad necesitamos hoy en día son hombres. Necesitamos predicadores del Evangelio. Y cualquier predicador que se pare en el púlpito y deja de hablar de estas cosas, yo tendría poco respeto en cuanto a que si fuera llamado de Dios. ¿Correcto? Cualquier hombre que tenga vergüenza de pararse en el púlpito y anunciar la verdad de Dios, cuando él bien sabe que es una cosa inmoral que una mujer se corte el cabello. Un hombre tiene derecho de dejar su esposa y darle un divorcio cuando se corta el cabello. Así dice la Biblia. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Su esposo. Y la Biblia dice que si ella se corta el cabello, está deshonrando su cabeza. No se debe vivir con ninguna mujer deshonrada. Amén. En eso ella se corta su gloria. Y la iglesia también, cuando hace lo mismo, se corta la fuente de gloria. Oh Dios, ¿por qué digo estas cosas? Porque son la verdad. No necesitamos gente que se acomoda y que esté cediendo. Más bien, necesitamos hombres y mujeres que se paren fijos por la justicia y la rectitud, que puedan decir la verdad sin importar qué sea. El sello de Dios, hermanos, arreglen sus lámparas. Permitan que la luz del Espíritu Santo brille nuevamente con frescura. Ya se está haciendo oscuro. Es un tiempo bien tremendo. Se está oscureciendo. Párrafo 60. Hace algún tiempo yo venía de viaje por avión de Dallas hacia Indiana y de repente se levantó una tormenta y el avión tuvo que aterrizar en Memphis. Me acomodaron en aquel hotel tan fino allí. Me dijeron, lo llamaremos por la mañana a las 7. Tendremos aquí un transporte para llevarlo. Yo ya había pagado el viaje. Y ellos tuvieron que alojarme en el hotel esa noche. Me estuve un rato esa noche escribiendo algunas cartas a mis amigos. Al día siguiente me levanté y salí para enviar las cartas. Y pensé, tengo que apurarme porque pronto van a venir a buscarnos a cierta hora. Procedí por cierta calle, caminando rápido. Y el Espíritu Santo me dijo, detente. Miré por todos lados y allí estaba parado un policía de padres irlandeses. Y pensé, seguramente no fue él quien dijo eso. Comencé a caminar nuevamente y escuché, ven acá a un lado. Había allí una tienda que vendía equipo para la pesca. Y me acerqué y pensé que haría como que estuviera viendo eso para que él no me sospechara de algo. Y me acerqué a la tienda y comencé a ver las cosas. Y dije, Padre Celestial, ¿eras tú quien me hablaste? Me dijo, date la vuelta y ve hacia el norte y sigue caminando. Respondí, sí, Padre. Y así seguí. ¿Creen ustedes que los hijos de Dios deben ser guiados por el Espíritu de Dios? Es lo que pasa. Tenemos las lámparas tan humeadas que no ya podemos distinguir nada. 61. Entonces, seguí caminando y caminando y caminando y pensé, pues ya es tiempo para que se vaya el avión. Pero él me seguía diciendo que caminara y yo seguí caminando. Seguí y fui hasta donde ya estaba del otro lado, donde tienen la sección de los negros. Y ya era tarde, el sol estaba muy alto, y pensé, pues ya perdí el vuelo. Pero él dijo que caminara, pues quizás quiere que me vaya a pie hasta mi casa. Seguiré caminando, dejaré mi equipaje allá. Mi equipaje estaba todavía en el hotel,
y yo traía esas cartas. Seguí caminando y pensé, pues, Señor, pero algo me decía, sigue caminando, sigue caminando. Y yo seguí caminando. Era lo único que podía hacer. No importa cómo parezca, siga hacia adelante. Si Dios dice que se haga, siga hacia adelante. Así es como se hace. Así es como usted puede sanar. Siga caminando. Ayer no podía mover el dedo para nada, pero hoy ya lo puedo mover tanto así. Alabado sea Dios. Mañana lo moveré otro tanto. Y pasado mañana más todavía. Y de repente estaré bien. Es cuestión de seguir caminando. Amén. 62. Entonces ya estaba del otro lado de Memphis. E iba caminando por una parte donde solo vive gente de color. Casita muy pobre. Pensé, ¿qué estoy haciendo acá? Pero él dijo que siguiera caminando. Y si quisiera que volteara para algún lado, me lo hubiera dicho. Y así seguí caminando. Y estaba cantando ese himno que ustedes pentecostales cantan. Estaban reunidos en el aposento alto, orando en su nombre, bautizados con el Espíritu Santo. Luego bajó el poder para entrar en servicio. Y lo que él hizo por ellos allá, hará lo mismo por ti. Estoy tan contento de poder decir que yo soy uno igual a ellos. ¿Lo han escuchado? Estoy seguro. Estas personas quizá no tengan mucha educación ni se jactan de mucha fama terrenal. Todos han recibido su Pentecostés por fe en el nombre de Jesús. Y ahora están contando por todos lados que su poder es igual hoy. Estoy tan contento de poder decir que yo soy uno igual a ellos. 63. Iba por allí cantando eso para mí mismo. Y vi más adelante que había una señora negra recostada en el portón. Y era un día muy hermoso de la primavera. Todas las flores de Madre Selva dando su fragancia. Ustedes piensan que la flor del naranjo tiene olor agradable. Esperen para cuando puedan oler la Madre Selva en Indiana. Y ella tenía una camisa de varón atada en la cabeza. Tenía una cara muy grande y gorda. Y la vi y continué caminando. Y cuando llegué más cerca, ella se comenzó a reír y las lágrimas le corrían por las mejillas. Le dije, buenos días, tía. Así es como le saludamos a la gente negra allá en el sur. Y ella respondió, buenos días, pastor. Y le pregunté, ¿cómo sabía usted que yo soy pastor? Dijo, yo ya sabía que usted venía. Pensé, padre, ¿será aquí? ¿Me has enviado a esta negrita? 64. Y ella estaba allí parada. Dije, ¿cómo sabe que yo soy pastor? Ella dijo, ¿ha leído usted el relato de la mujer tsunamita? Dije, oh, sí. Ella dijo, yo soy esa clase de mujer. No tuve hijos. Y le dije al Señor que si él me diera un niño, que entonces yo lo criaría para servirle a él. Y así fue. El Señor me dio un niño. Y yo trabajé lavando ropa sobre una tabla de lavar para proveerle la vida. Y ha sido un muchacho muy fino, pero escogió un mal camino y se metió con compañeros muy malos. Y ella era una fina hermana pentecostal. Y dijo, él tomó el camino equivocado y ha contraído una horrible enfermedad social. Yo no sabía nada de eso. Y ahora no pueden ayudarlo para nada. Tu corazón está muy acabado y está allí acostado, muriendo. 65. Y anoche yo rogué con Dios toda la noche. Y pastor, ya tiene 2 días inconsciente. Y anoche oré toda la noche y le dije al Señor, tú me has dado este niño y yo soy tu sierva. Ahora, ¿dónde está aquel Eliseo? Seguí orando y así de rodillas me quedé dormida como a las 2 de la mañana. Soñé que el Señor me dijo que viniera y me recostara aquí en este portón
y dijo, él va a venir caminando por la calle vestido en un traje color canela y con un sombrerito de igual color. Y yo he estado aquí esperando desde antes del amanecer. Lo vi que venía y sabía que usted era. Eso es Pentecostés, el genuino Pentecostés. Amén. Le dije, mi nombre es Branham. ¿En alguna ocasión ha oído de mí? Dijo, no, Pastor Branham, nunca he oído de usted, perdóneme, pero nunca he oído de usted. ¿No gusta pasar? Dije, sí, hermana, gracias. Ya no dije nada, pensé, aquí tiene que ser. 66. Cuando entré, tenían una parte de un arado amarrado, de una cadena al portón, para que cerrara de nuevo. Entramos a una casita de dos cuartos muy sencillo, y yo he estado en Palacio de Reyes, cuando fui para orar por el rey Jorge de Inglaterra, y he estado con Gustavo allá en Suecia, y he estado así en palacios de varios reyes, hasta el rey Farouk, y muchos otros lugares con potentados y monarcas, de los más grandes del mundo de hoy día. He tenido el privilegio de entrar y hablar con ellos en entrevistas. He estado en hogares muy lindos, pero nunca he tenido mejor bienvenida o que me haya sentido tan en casa como en esa chocita de la negrita en aquella mañana. Cuando entré, no había ninguna alfombra en el piso. La cama sencilla estaba de aquel lado y tenía un letrero sobre la puerta que decía, Dios bendiga nuestro hogar. He estado en hogares de gente que se dice ser cristiana y con fotos inmorales y sucias en las paredes, pero aquí yo me sentí como en casa. Miré y allí sobre la cama estaba un varón negro, bien crecido y parecía pesar algunos 80 kilos. Él tenía la cobija en la mano gimiendo. Le pregunté, hermano, ¿qué le pasa? Ella me dijo, él no ha hablado en 2 días. Y él decía, está muy oscuro, está muy oscuro. No sé para dónde voy. Y la hermana se me acercó y dijo, pastor, él piensa que está en algún río o en el mar y está oscuro. Y está remando el barco y no puede ver hacia dónde va. Y ya van 2 días que está diciendo lo mismo. Y dije, qué tremenda lástima. Y le dije, mire, tía, mi ministerio, yo acabo de venir de Dallas, Texas. Yo oro por los enfermos. Ella no tenía ningún interés en eso. Dijo, una cosa quiero decir, pastor. Yo quiero que usted ore. Y si el Dios del cielo me permite escuchar a mi hijo decir, madre, todo está bien, soy salvo, entonces estaré dispuesta a dejarlo ir. Pero he trabajado tan duro y he orado tanto por mi hijo y me da lástima verlo morir de esta manera, sabiendo que se va perdido en esta condición recaída como está. Y solamente puedo oírlo decir, mamá, todo está bien. Estoy listo para partir. ¿Desea usted orar? Dije, muy bien, tía. Y nos arrodillamos en el piso. Tenía la camisa de su hijo atada en la cabeza y tenía unas mejillas grandes y era una mujer muy grande. Ella se arrodilló y yo pensé, dije, tía, usted comience la oración. Oh, hermanos, si yo no supiera hasta ese momento que era pentecostal, entonces sí, yo lo hubiera sabido. ¡Qué oración! Esa hermana presentó una oración que hacía que los pelos se me pararan. Ella oró y estaba hablando con Dios como que le había hablado muchas veces antes. Ella sabía con quién estaba hablando. Eso me dejó el corazón tan lleno. Y cuando hubo terminado, le dio un beso en la cabeza y dijo, Dios te bendiga, hijito de mi corazón. Pensé, allí está la cosa. Dios te bendiga, hijito de mi corazón. Aunque él había traído desgracia al hogar y siendo un muchacho grande y robusto, no importa lo que había hecho,
todavía era el niño de esa madre, porque el amor de madre aún se le extendía. Pensé, sí, correcto. Y la Biblia dice, ¿puede la madre olvidarse de su niño de pecho? Quizá, pero yo no me puedo olvidar de vosotros. Vuestros nombres están escritos en las palmas de mis manos. Isaías 49, 15, 16. ¡Qué tremendo amor por Dios! Jamás se olvidará. Aunque nuestras lámparas estén humeadas, Él todavía nos ama. Arreglemos nuestras pobres lámparas, hermanos. Destaquémonos, preparémonos para encontrar al Señor Jesús. Limpiémonos y arreglemos todo. Oremos y corrijamos todo. 70, para terminar, allí, ella le besó de esa manera. Y él dijo, oh, mamá, está mojados, como si estuviera muriendo, y dijo, hermano, ¿me escuchas? Y él, mamá, está oscuro. Mis amados hermanos y hermanas, mil disculpas, se fue la señal de la hermana Reina. Voy a continuar en los párrafos 70, dice, allí ella le besó de esa manera y él dijo, oh mamá, está tan oscuro, está muy oscuro, y jalando la cobija. Y yo me agarré de sus pies, fríos y mojados, como si estuviera muriendo, y dije, hermano, ¿me escuchas? Y él dijo, oh mamá, está oscuro. Traté de hablarle, pero él no sabía nada. Estaba temblando y la saliva le salía de la boca. Y dijo, oh, mamá, está oscuro, está oscuro. No sé hacia dónde va mi barco. Entonces ella comenzó a llorar, secándose las mejillas. Dijo, pastor, ¿ve lo que le dijo? Dije, sí, hermana. Dijo, ahora, ¿puede orar usted? Dije, sí, hermana, y me arrodillé. Le dije, usted arrodíllese aquí también. Puse mis manos en sus pies y dije, Padre Celestial, ya pasaron de las 9. Mi avión ya se fue desde hace tiempo. Ruego que tengas misericordia. Yo no sé por qué me has traído hasta acá. Seguramente este es el lugar. Porque yo no hubiera venido por aquí si no me hubieras guiado. Y esta mujer parada aquí, jamás nos guías en vano. Siempre nos muestra lo que estás haciendo. Ruego, Padre, si fuera tu voluntad, que permitas que el muchacho conceda a la hermana su petición y que él sea salvo, y también ruego que sanes su cuerpo. Y mientras aún oraba, él dijo, mamá, mamá, está esclareciendo en la habitación, se está poniendo claro en la habitación. En unos pocos momentos estaba sentado al lado de la cama, hablando con nosotros. Me puso por el hombro ese gran brazo negro. Dije, en realidad tengo que irme. Me fui por la calle y tomé un taxi, corrí en el hotel y agarré mi equipaje y pensé que iría a buscar un vuelo por la noche. Era justamente después de la guerra y era muy difícil conseguir un vuelo. Y cuando yo iba llegando, anunciaron última llamada para el vuelo 172 para Longueville. Ese avión se detuvo en la pista todo ese tiempo. Me fui en el mismo vuelo. Dios hace que todo obre para bien, ¿verdad? Como un año después yo iba, un párrafo más tenemos un tiempito, 71 dice, en este momento baja el espíritu y habla en lenguas a través de un hermano. Otro hermano da la interpretación llamando, llamando, llamando. Oye, aquí el espíritu de Dios está llamando. Aún en esta hora me está hablando a mí. Escucha la voz del Señor. Te está hablando a ti en esta hora. ¿Le entregarás tu corazón? ¿Te entregarás a Él?
Oh, te pido, el tiempo está muy corto. Jesús pronto volverá. Entrégale tu corazón, entrégate por completo. Oh, te digo, te está llamando si te entregas. Entonces habrá luz. Habrá luz, pero si rechazas el Espíritu, entonces habrá oscuridad. ¿Y cuán grande es esa oscuridad? Oh, Padre, ¿cómo te agradecemos por esta amonestación que nos has dado, Señor? Yo sé que nos es vano. Oh, Dios, permite que la gente vea que solamente estamos intentando impulsarlos, que arreglen sus lámparas para así prepararnos. La hora se está aproximando, Señor, cuando todas estas señales, la Virgen dormida ahora anda buscando el aceite, todas estas cosas. Y luego escuchar tu espíritu bajar y vindicar el mensaje que es la verdad. Dios, ruego que bendigas a este pueblo. Permite que sean avisados de parte de Dios en esta noche y que no tengan descanso hasta cuando hayan arreglado las lámparas y se hayan preparado para encontrar al novio. Concédelo, Padre. Amén. ¡Cuán hermoso! ¿Notaron cómo fue ese hombre? ¿Notaron cómo? Y ustedes, gente pentecostal, ¿cómo es que les está estorbando el discernimiento? Vean cuánto mayor es esto que aquello. El mismo sonido de la voz que daba aquel hombre y luego la interpretación fue igual, fue casi de la mismo largo y los mismos párrafos y todo. Es el Espíritu Santo, les digo la verdad, es la verdad. Oh, amigo pecador, busca al Señor ahora mismo. Clama a Él mientras puede oírte. Escúchales mi oración. Gracias, amado Padre Celestial, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos has dado en esta tarde y noche. No son circunstancias, no son casualidad. Tú obras de tal manera que las cosas se pongan así, oh Padre. En esta tarde y noche hemos visto tu palabra manifestándose, Señor. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo. Y a continuar con estos gloriosos mensajes que tú nos has dado, Señor. Este es el alimento espiritual para vuestras almas. El bisté exquisito para el águila. Oh, Padre amado, comida especial para los águilas. Gracias, amado. Padre celestial, los hermanos y hermanas que han estado también en la escena, en contacto con este mensaje glorioso, Señor, te pedimos que tú bendigas cada alma, cada corazón, Padre. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Si hay un día más, el día de mañana, continuaremos con este glorioso mensaje titulado El Sello de Dios. Predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 16 de febrero del año 1961. Bendiciones, mis amados hermanos. Dios le bendiga, hermano José. Disculpe también. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Erika, Dios le bendiga. Hermana Margarita. Hermana Rosalia. Dios le bendiga a todos. Hermana Reina, hermano José. Shalom a todos. Shalom, hermana Erika. Hermana Reina, Dios le bendiga. Hermano José, Dios le bendiga. Hermana Vicky, Dios le bendiga. El amor del Hijo del Hombre fue. Padre, glorifica tu nombre. Una voz vino del cielo diciendo: oh, fue glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces vino en cena la novia. El cordero en Pentecostés.
Nosotros somos.